being the talent we thought he would be in the past. Now with the Colombian rider beginning to be pulled back in again. They'll catch him before long, I think. So for Israel, Antonio Ochoa Plazas, he's about to be caught then. He had three successes last year. He won a stage, a couple of stages, in fact, in the Tour of Mexico and a stage in the Tour of Colombia. It's a little fellow in white. He was sent to their ears to look after the interests of Rincon, who was originally in this group here. And they all start to skate all over the place. He's wearing number one on his back, so if you can spot that one better on your TV sets at home, then at least you know that Rincon's made it after that very, very dangerous descent indeed. Perron's looking good on the left-hand side. The Frenchman, he had a disappointing Tour of Spain, but like a number of riders who lasted out the Tour of Spain, I think it probably didn't do any harm riding there rather than rushing off to altitude. At one time he said he wouldn't ride the World Championships, but he's going quite well now. And looking at the back here, I think a very courageous performance too from Pascal Hervé, the only other Frenchman left here. They are just extreme right-hand side. There's Rincon, number one. So he's still with it at the moment. The other Colombian rider in there too is Gonzalez, number 10. There is Pascal Hervé, number 95. Turned pro at the age, what, about 31 or so when he turned pro last year. And he's ridden very strongly indeed. He's been good support. He's been riding up alongside Veronk. But now I think he's going to have some great difficulty staying with this one as the hammer really is going down. Pantani's moving to the front. Pantani, look at this lovely style that he's got. He's just drifting up. He's looking back over his shoulder. And they've got to try and close this one down. This could be dangerous. Jimenez for the Spanish team looks back to see where Indurain's gone. I think that's Gianetti coming up from behind as Pantani is away. Sorry about the colours of the pictures, by the way. It looks a bit like something from space fiction here with the colours of the screen. I don't know what your set's like back at home, but mine has gone all blue. And Pantani in the blue of Italy. This gifted climber. A couple of years ago, burst upon the scene in the Tour of Italy when he won two stages and leapt up the GC, surprised everybody, but he's been third, second and first in the amateur tour, obviously, where the mountains suited this specialist climber. His idol has been clouded, Kierpucci over the years, was always prepared to have a go, and off he goes then, Pantani doing just that, and so the Colombian climber specialist, Ochoa, has now gone across to jump onto his wheel. Pantani, who rode in the Tour of Spain right the way until we got into the Pyrenees, and on the, what was it, the Saturday before we set off down towards Colombia, set off down towards Madrid, he stayed with the race right almost until the very end. Then he rushed off to fly out with the Italian team to Colombia. Now Konychev in the purpley colours there is about to be pulled in by that group of riders. And I think, in fact, the Swiss have still got three there. I saw Puttini, I've seen Richard, I think Gianetti is also there. So the Swiss, despite the fact they only started with four, look like they've still got three in there. It's a very good performance. And Pantani looking back to see what sort of damage he's doing. He can't see much for the motorcycles. And he's outdistanced the Colombian. Indurain leading that pack up, concentrating hard. He doesn't want to tow too many of the top men up with him, but he has to keep Pantani within a reasonable distance, knowing he should be able to catch Pantani on the descent. And the last man at the moment playing tail end, Charlie, is Oliver Rincon himself. And still a man who could produce a ride if just... Oh, and Konychev is going off the back. That attempt to go away has caused him to now struggle. Fernandez Gartin just at the back there. And on his wheel, Oliver Rincon, the Colombian rider. Not quite sure the tactics here then for Jimenez of Spain. Jimenez is going to try and close that gap down on Pantani. And when he gets there, I think he'll just sit and do nothing. Great stuff.
Pantani is in his element. When it goes up, he goes away. It's a gift that people of his stature have to be able to climb and climb and climb again when everybody else is struggling for breath. It hurts, by the way. He isn't doing this just like you nip down to the shops on your bike to do a bit of shopping or go out in the club room with your mates. It does hurt. And the Swiss are in profusion. There's still three of them there. There's got to be Puttini, Gianetti and Richard. And Indurain hasn't caught up with that group either. Pantani might have company any minute now, and there's some good riders coming up to him. That could really help him on the descent. If it wasn't for the rain, it wasn't for the Spanish shouts round about, you'd think you were almost on part of the Tour de France when the massive crowds turn out and this World Championship has attracted a tremendous audience. And forget your usual standard idea that a Mexican is a man with a revolver on his hip, a guitar, a moustache and a funny hat. These people have been great, they've been enjoyed having the world's best riders here, and now they're seeing an enormous battle going on here because the Swiss rider looking in the back here, number 33, yep, that is Puttini, Felice Puttini. Another one I think is Richard, but here Indurain is having to work very, very hard indeed. He's recognised the danger, he's got to now do some what he can to sort out the rest of the opponents who want to take that gold medal, which he thinks is his, and right on his wheel is Pascal Richard of Switzerland. Also then following up just behind him, Mauro Gianetti, three other Swiss riders there. They started four men, they've still got three men there, and now drifting off after trying to close that gap down. We've just seen Jimenez being shot out as Indurain claws his way up to Pantani. The difficulty now for Indurain as he's lost his protective shield of Spaniards who are still desperately trying to close that gap down. Escartin at the back here, catching up then with Ochoa, number 7. And up in front, Rincon, number 1 for Colombia. And looks like Abel Milano there as well. They may well get back if this group do not try to attack Indurain. And I think somehow this is the 12th of the laps, and there's still, when they finish this one, they've still got three laps to go, and there's 17.7 kilometers per lap. So that's about 50 kilometers over 30 miles, and Jimenez has recovered. He's gone up to his captain, and they'll try and put the cork back on the bottle. These are the sort of tactics I would expect with like one lap to go, and here we've got it on the 12th lap, and we still have that, got three more laps left. For the Swiss then to have 75% of their team still going, that is mind-blowing. Start four, got three still going, and all in contention. Fighting their way back here, Abra Milano, number 84, and Oliverio Rincon of Colombia. Mappe rider at the back, the Onse rider just up in front of him. They race so often together on the circuits, on the craft classics in Europe. And here they are in Colombia now. That's going to give quite some firepower to the Spanish now, because with Olano coming up, that means three Spanish riders in the leading group, three from Switzerland, only one from Italy. So the Italians, who have been putting a great control on this race so far, have now got to try and get some men up there to this little group, because undoubtedly, and look at this, as Escartin is also coming back. Keep your fingers crossed on the descent. But we don't have a replica of the problems we had last. Look at Pantani looking back, he's outnumbered now. There are three and soon to be four Spaniards in that. Three from Switzerland. So the might of Italy, which looked so strong early on this particular lap, which
in which the damage was done by Pantani. He seemed to shut out his teammate, so he's very much on his own now. En estos instantes. Y al cual era, vamos, es un recorrido que le iba como, como anillo al dedo, ¿no? Porque es muy duro y él estando en gran forma como estaba el año pasado, bueno, pues yo pienso que tenía muchas opciones para estar aquí y para hacer un gran papel. Ahí vemos a José María Jiménez, a Miguel Indurain cerrando prácticamente el grupo con Oliverio Rincón a su espalda, Dimitri Konychev a continuación, Rolf Sorensen detrás de él y ese número 10 colombiano, un corredor del Kelme, precisamente Chepe González, integrando el pelotón de los elegidos y con una franca disposición para intentar a partir de aquí dar el golpe de gracia, pero ojo que no se precipiten, que son tres vueltas. De Richard Virenque, el ruso Dimitri Konychev, Rolf Sorensen de Dinamarca y los italianos Pantani, Marco Pantani, Oscar Pelliccioli, Paolo Lanfranchi y Francesco Casagrande. Estos son los hombres que figuran en estos instantes en el grupo y ahora mismo es Pelliccioli el que va tirando del paquete, presidiendo a Lanfranchi y a Francesco Casagrande. Los italianos que recuperan, por lo menos en este terreno de llano, el control de la carrera en cuanto a la persecución y algunos abandonos más, como el de Pascal Hervé, por ejemplo, en estos momentos, al que vemos a punto de bajarse de la bicicleta en esta parte de la carrera junto a Claudio Chiappucci. Son los hombres que ahora están abandonando. Pascal Hervé de Francia y Claudio Chiappucci pasando por bosques y abandonando la carrera. En un segundo se ha visto como el culote de Claudio Chiappucci estaba roto, ¿no?, el pantalón, debido pues a esas dos caídas que nos han informado en todo momento. Esperemos de ahora si nos lo abren un poquito más. Ahí se le ve perfectamente. Acaba de pasar Javier Mauleón también ahora mismo, ya también entregado. Yo creo que como los corredores ellos ya han cumplido su trabajo, la mala fortuna se hace en este caso. Claudio Chiappucci es un corredor que le gusta arriesgar, en este caso le ha salido un poquito mal, ¿no? O sea, ha sufrido dos caídas consecutivas. Y lo que estaba comentando un poquito antes de la duda de Pepe Grande de mandar tirar a Escartín, yo creo que al final ha salido una buena jugada, porque ahora pues tanto Olano, Jiménez y Miguel Indurain van a hacer la carrera a rueda. Los italianos van a tirar a muerte, saben que se van a quedar en la siguiente subida y tienen que controlar la carrera en todo momento para su corredor, para Marco Pantani. Porque este sí que es un equipo que corre por equipos, ¿eh? El equipo de Italia, sí. Bueno, aunque alguna vez en algunos mundiales ha habido roces entre ellos. Ha habido roces el día antes o cuando quieras, pero justamente el día que se daba el banderazo de salida en un mundial, los italianos han trasladado. Ahí está, Javier Mauleón, abandonando. Y también hace unos instantes me parece que lo ha ido a hacer Oscar de Jesús Vargas, porque también ha pasado bastante retrasado por aquí, por la línea de meta, el corredor colombiano, y ha abandonado la carrera. Por lo tanto, carrera quedan los que les hemos dicho, esos 17 corredores, que son los que de alguna forma siguen en el juego de este campeonato del mundo. Richard Virenque, ahí le tienen, recibiendo a Pascal Richard. Los corredores, Pascal Richard, que ha tenido un comportamiento excepcional a lo largo de toda la carrera, y Miguel Indurain, también muy bien a lo largo de toda la prueba, y este es Oliverio Rincón, Marco Pantani, acompañado de Francesco Casagrande, ahí está pasando Chepe González, Dimitri Konychev y Rolf Sorensen, que son los que ahora están cerrando esta prueba. Los 17 corredores que quedan en carrera, 15 en el grupo, y dos por delante todavía. Hace ratito que no les vemos, Fernando Escartín y Felice Puttini, corredores de España y de Suiza. Yo la verdad es que lo de Suiza me está causando una auténtica impresión, ¿no? Porque son solo cuatro corredores, ahora con German, y los otros tres, Puttini, Gianetti y Richard, están, bueno, sí, en la lucha por el truco. Además, ¿no? Basta recordar un poquito a la gente que nos ha conectado desde el principio, que Richard sufrió una pequeña caída y pasó la primera vuelta descolgado. Se quedó, eso sí, Jarman, y luego incluso pasó una segunda vuelta descolgado, muy poco, y fue Jarman quien también dio caza, vamos a decir, al pelotón, para que en todo momento pues su líder de equipo, el corredor, como estábamos diciendo, Pascal Richard, no hiciese un esfuerzo demasiado grande. En este caso yo creo que son la Franchi y Pelliccioli que van a hacer el... Tremendo el trabajo que están realizando los corredores italianos en estos momentos. Pelliccioli en cabeza del grupo, que acaba de dar al hombre del Bestialac, Lanfranchi, a su rueda Abraham Olano. Se le ve muy tranquilo, todavía muy entero, afortunadamente. El suizo creo que es Mauro Gianetti, a continuación José María Jiménez. Después Israel Ochoa, el colombiano, aquel escapado con Dimitri Konychev, que aún aguanta. A continuación observamos a Richard Virén, que si se ha quedado una vez, no tendrá inconveniente en quedarse otra. Le pasa en estos momentos el danés Rolf Sorensen. Ahí tenemos a Pascal Richard, otro de los hombres a vigilar. Y a continuación, tras él, sin perder ripio, sin perder detalle de lo que está ocurriendo, Miguel Indurain, que no denota sensación de que esté pasando por un mal momento. Después, hemos visto a Oliverio Rincón. A continuación, a Francesco Casagrande,
a Marco Pantani, a Chepe González y cerrando el grupo, el ruso Dimitri Konychev. Estos son los elegidos, estos son los que hay y ni uno más ni uno menos. ¿Acabarán todos estos el Mundial? Jesús, me parece a mí que no. Yo pienso que, bueno, sí, porque ya queda poco y ya, bueno, todas las cartas que quedan aquí, vamos a decir, por ejemplo, de la baja, ya son las mejores cartas. Y bueno, puede ser que alguien, pues cuando quede una vuelta, si se ha desfogado, pues diga, bueno, pues para qué voy a acabar, si voy a hacer el 12 o el 13, no me da igual, ¿no? De todas formas, también es un orgullo acabar este Mundial, ¿no? Ya, pues para dos vueltas que te quedan, pienso que aunque llegues a 5 o a 10 minutos, vas a hacer pues un gran puesto, ¿no? Entonces, no es un Mundial cualquiera, es un Mundial muy duro y lo que estamos hablando, ¿no? Solamente por acabar ya, vamos, yo daría una medalla, vamos. Tiene miga este Mundial y desde luego decir yo lo he terminado es para colgarse una medalla al cuello, aunque no sea la de oro, la de plata o la de bronce, que es la que persigue el ciclismo español. Y vamos a ver que tenemos ya dos corredores en danza. Sí, son los dos capaces que sí. Y un español, Fernando Escartín y Puttini, que en estos momentos empiezan ya a sentir el aliento en el cogote de los hombres que les persiguen con voz natural. Yo no sé, Jesús, si Fernando Escartín lo que pretende también es desgastar a los italianos, es de suponer, porque si no, no tendría otra explicación, el fantástico trabajo que está realizando por delante y el miedo en el cuerpo que ha metido a esta selección, a la selección azurra, de la que está tirando, y cómo tira, madre mía de mi alma, este hombre, el dorsal número 66, Paolo Lanfranchi. A su rueda, otro compatriota, Pelliccioli, pero no muy atrás, Abraham Olano, José María Jiménez y, como no, Miguel Indurain, el hombre del que durante todo el día las cámaras han estado más pendientes. Le hemos visto rodar en cola de pelotón aproximadamente hasta cumplirse la décima vuelta. A partir de ahí, cuando Claudio Chiappucci ha empezado a hacer de las suyas, lo que ha hecho Miguel Indurain ha sido irse para adelante, porque había que vigilar a la gente que se escapaba, había que dar órdenes y además había que estar muy atento para no caerse. Esa fue la desgracia que tuvo Claudio Chiappucci, en cuyo caso, si no se hubiese caído, la selección italiana sería aún más temible de lo que en este momento es, porque desde luego el trabajo de estos dos hombres está encaminado al próximo ataque de Marco Pantani. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, estos jugadores vemos que están trabajando muy, muy, muy duramente para Marco Pantani, y bueno, quizás la vuelta siguiente lo vayan a pagar, ¿no? Quizás tenían que dejar un poquito más esa escapada, dejar un poquito más de tiempo, y luego, pues, en la última vuelta, pues, bueno, cogerla antes de la última subida, y luego dejar a Pantani que le atacara y destrozara la carrera, ¿no? Ahí vemos a Abraham Olano, que no sé si le ve bien, se le ve con buena cara, más o menos, dentro de un orden, claro, porque, bueno, buena cara aquí no lleva nadie, pero, vamos, se le ve que a esa marcha va cómodo, ¿no? Ahí tenemos a este colombiano que para mí está siendo un héroe, ¿no? Israel Ochoa, se trata de ese hombre el que va ahí, también van Chepe González y Oliverio Rincon, los colombianos que en estos momentos no se están dejando ver, simplemente se están dejando llevar, quizás es que ya no tengan las fuerzas tan intactas como para ayudar a la selección italiana a tirar de este grupo para dar alcance a dos de los héroes de la jornada. Uno, español, Fernando Escartín. Otro, suizo, Felice Puttini. Ahí van los dos y por detrás un auténtico calvario de hombres que tratan de no despegarse, como vemos a Dimitri Konychev, a Richard Virenque, este siempre va con el maillot abierto, y cerrando el grupo el danés Rolf Sorensen, un corredor que se suele filtrar muy bien en las escapadas, y que hay que ver cómo resopla Jesús, que las debe estar pasando ya canutas, pero que desde luego siempre es digno de considerar, con esta nebulosa que se ha cernido sobre el circuito colombiano, el clima le viene bastante bien. Debemos estar aproximadamente en este circuito, pues yo no sé, diría que 18, 20 grados. La gente va apenas con un chubasquero encima para protegerse del agua. Desde luego calor no hace, frío tampoco, pero eso sí, lo peligroso es la lluvia. Y no olvidemos que a continuación de ese ascenso al Cogollo, que son 5 kilómetros de subida, que no se acaban nunca, que lo único que se acaba es el oxígeno que no llega a los pulmones, a continuación hay un descenso y lo que vemos ahí, 15 segundos entre los dos escapados y este grupo que va a jugarse la medalla de oro en este Mundial. Muy pronta está
la neutralización de estos dos hombres. Sí, está claro que bueno, les están manteniendo una distancia más o menos corta, les están viendo en todo momento. Y vamos, yo quería comentar que ahora parece ser que no llueve, ¿no? Es una ventaja, ¿no?, para los jugadores, porque están molestando. Frío, vamos, seguramente quemará, ¿no?, porque siempre en Colombia pues hace una temperatura, aunque llueva, pues siempre lo que dices tú, hace 18, 20 grados, 25, y bueno, se les ve que la gente pues no está muy abrigada, incluso los espectadores se les ve, bueno, pues con ropa de verano, algún paraguas se ve, pero bueno, de todas formas, ya en carrera estamos viendo, como decíamos, que bueno, le están dejando hacer. Escartín lleva todo el peso de carrera y Puttini, pues quizás al ver que se le están echando encima, pues ha decidido ponerse a rueda para esperar a sus compañeros. Prueba evidente de la magnífica temperatura para practicar el ciclismo, pero no en estas condiciones, es que Miguel Indurain, acostumbrado habitualmente a circular con manguitos, va perfectamente remangado. En manga corta, como el resto de los corredores. Eso es que la ropa sobra, a pesar de las cuatro gotas que en un momento dado puedan caer. Gota suficiente como para transformar este circuito en una pista de patinaje a la que los corredores en muchos casos no pueden sustraerse. El peligro es latente, los riesgos están ahí, por si eran pocos. Y de nuevo, en pantalla, un hombre que está procediendo a hacer un magnífico mundial. Se está olvidando de la medalla. Está trabajando para reventar a los italianos. Está reventando incluso al suizo que lleva colgado a su rueda. Un auténtico morral, Felice Puttini, en los hombres de Fernando Escartín, que como observamos en estos instantes, Jesús, ha vuelto a abrir distancia con respecto al grupo de los elegidos. Sí, estamos viendo cómo esos 15 segundos que se acaba hace muy poquito, bueno, yo diría que son por lo menos 25 segundos, ¿no? Él está haciendo un gran trabajo y como tú bien has dicho, se está sacrificando porque este es un corredor que podría haber sacado hoy una medalla por lo menos, ¿no? Entonces, está trabajando en favor de Miguel Indurain y en favor de su compañero Abraham Olano, ¿no? No sé si luego al final, bueno, pues tendrá suerte y le saldrá pues un gran puesto, ¿no? De todas formas, eso ya no va a contar para él, ¿no? Él lo que se está viendo es cómo está trabajando, cómo mira para atrás, cómo mira la distancia, cómo ve que él va a desgastar a todo el equipo italiano. Y para él, bueno, yo pienso que hay que felicitarle porque está haciendo un gran trabajo. Seguro que cuando Fernando Escartín acuda al médico para que le ausculte y le diga: a ver, don Fernando, diga usted 33, no lo va a decir porque con el numerito que lleva Puttini a la espalda, a Fernando Escartín se le va a olvidar prácticamente para toda su vida. El suizo no le da un relevo, todo el trabajo está a su costa. Sin embargo, no debemos olvidar que fue precisamente Puttini el hombre que arrancó. Escartín, muy bien hecho, se marchó a su rueda y en estos momentos es el español el que lleva todo el peso de esa escapada. Mira de cuando en cuando hacia atrás. Observa que la distancia se mantiene, que los italianos están poco a poco quemando las naves, quemando las bazas, quemando a hombres que le podrían hacer muchísima falta, a Marco Pantani, de quien en un momento dado, y no hay que descuidarse, y sería un ruego que le haríamos al realizador, va a lanzar un ataque más, posiblemente no el definitivo, porque Indurain está muy acostumbrado a recibirlos del italiano, y lo normal será que, como en el anterior, le deje hacer, que no le pierda de vista, y en el momento en que observe que la distancia es lo suficientemente grande como para que le cree peligro, saldrá a su rueda y le volverá a coger como de costumbre. Entre tanto, ahí tenemos un corredor italiano tirando, posiblemente Felicioli, a su rueda un corredor español, supuestamente José María Jiménez, y por delante un español que está poniendo en estos momentos el mundial patas arriba, Fernando Escartín, y el 33 a su rueda. No, señor Jesús, nos hemos confundido. Ahora es Puttini precisamente el que se pone por delante. Sí, bueno, parece ser que Felice Puttini, bueno, pues ha visto que la distancia era algo mayor y ha dicho, bueno, vamos a pasar un poco para echar una mano a Fernando Escartín. Y bueno, la verdad que como lógico, pues incluso pues él ha pensado lo mismo que Fernando Escartín. Cuanto más deprisa tiren, pues pueden hacer más daño al equipo italiano, ¿no? Entonces, bueno, mira, ahora solamente vemos a un corredor en cabeza, antes iban dos,
y bueno, quizás lo que decimos, ¿no? Él haya pensado lo mismo y ha dicho, bueno, pues vamos a reventar a la selección italiana y luego yo tengo ahí dos compañeros que pueden hacer, pueden estar con Marco Pantani y le pueden ganar el sprint. Entonces, cuanto más trabajemos y cuanto más hagamos trabajar detrás, peor lo van a pasar. Y la culpa de todo lo que está ocurriendo, ¿de quién? De Marco Pantani. A cuatro vueltas se encendió la alarma, sonó el despertador, saltó, se fue, cribó el grupo y permitió, como no iba a ser de otra manera, que los españoles, no le quedaba más remedio, le alcanzaran. Luego fue un español el que le devolvió la bofetada, Fernando Escartín, y este Marco Pantani no ha tenido más remedio que utilizar a sus mejores hombres, a los que todavía tienen un gramo de fuerza, a Oscar Pelliccioli, a Paolo Lanfranchi, a Francesco Casagrande. Entre tanto, continúa ahora la fuga de los dos escapados con Felice Puttini ya dispuesto, parece que nos ha oído, a ser un 33 de médico, un 33 que se pronuncie con respeto, un 33 que está favoreciendo de momento los planes de Fernando Escartín, que no son otros que los de la selección española, y a su vez el del ECO, el de la selección suiza, que como la española está haciendo trabajar, y de qué manera, a la italiana. Los colombianos, eso sí, por ahora no dan una pedalada de más, y el peso del mundial, aunque están en casa, ya saben a quién se lo han dejado. Italia, España, Suiza. Vamos a ver si los metales se alteran, si el oro se queda en España, y no descartamos tampoco alguna otra medalla. Pero ojo, no lancemos las campanas al vuelo, que todavía queda mucho pescado por vender y esto no se ha acabado. Sí, queda al final, que es lo más duro y lo más importante, ¿no? Donde hay que jugar el todo por el todo y donde hay también que tener muchísima suerte, ¿no? Donde hay que ser frío, pero... A la vez hay que ver la jugada, ¿no? Como hablábamos antes, que no la vieron ayer, por ejemplo, los ciclistas colombianos en la carrera de amateurs. Entonces, más vale una medalla que en cuarto puesto, ¿no? Entonces ellos tienen que amarrar la carrera, todo el que quiera ganar tiene que amarrar la carrera, todo el que tenga opción tiene que estar muy atento, ser frío, pero a la vez ver la situación que se ve, bueno, rápidamente, ¿no? Lo que pasa es que te tienes que dar cuenta. Entonces, como decimos, ¿no? Estas dos últimas vueltas van a ser terroríficas y vamos, sobre todo la última, la gente se va a jugar el todo por el todo. Yo pienso que Marco Pantani antes ha probado a ver cómo iba la gente, ha visto que se iba dentro de un orden fácil y que bueno, él pienso que en esa última subida, pues bueno, va a hacer un esfuerzo importante. Y aquel corredor que le pueda seguir, aquel que le pueda aguantar la rueda, ese tiene la medalla asegurada. 30 segundos para los dos escapados, 30 segundos para Felice Puttini, que sí que colabora con Fernando Escartín y que desde luego están sembrando el pánico entre la selección italiana, que observa cómo estos dos corredores van adquiriendo distancia poco a poco, justo en el momento en que empieza ese fatal descenso. De verdad que nos hacemos cruces, que aquí hay que encomendarse a alguien más que al trabajo, porque hay que tener incluso suerte para no caerse. Hay que saber manejar muy bien la bicicleta, hay que saber tocar el freno a tiempo, pero mejor ni moverlo. Hay que saber dar pedales los justos para no perderse de los que van delante, para no descolgarse y para no caerse, porque el peligro es latente y si alguno se cae, ojo con los que vienen por detrás. Si es que esto, Jesús, es tremendo, tremendo. Sí, ahora vemos que la lluvia otra vez ha hecho su aparición, por desgracia, y bueno, la verdad es que es súper, súper incómodo, ¿no? Y ir así. Encima de que es duro, encima de que son muchos kilómetros, encima de que hay una gran subida muy dura, encima pues el agua, la verdad es que este mundial, bueno, va a pasar a la historia. No sé si será el más duro, pero sí uno de los más duros. Segurísimo, ¿no? Es una pena, ¿no? Que quizás, bueno, pues tengan que tener cuidado la bajada donde se puede jugar el mundial, ¿no? Porque una curva mal trazada, un descuido, un frenazo mal dado, pues puede dar al traste, ¿no? Con esa ilusión que es ganar una medalla o incluso ser campeón del mundo, ¿no? Ahí tenemos la mala suerte de Chiafucci, que bueno, que ya está en boxes, ya no tiene tiempo para nada. Y donde, bueno, pues quizás pues podría estar todavía en carrera, si no trabajando, pues tenía también alguna opción.
se recuerda el Mundial de Salans celebrado en Francia en 1980 como el más duro hasta la fecha. Ganó Bernard Hinault, segundo Baron Kelly y tercero fue Juan Fernández, quien conquistó ahí la primera de sus tres medallas de bronce. Desde luego aquel fue durísimo, lo acabaron, Jesús, 15 corredores. Hoy dudo mucho que lo acabe siquiera una docena. Vamos a verlo, estamos en ello. Ninguno de los que hay ahí se van a plegar a los deseos de la dureza de este circuito y seguramente van a tratar de terminar. Pero no olvidemos, una referencia de dureza, de crueldad, la de Salans. Sin embargo, yo creo que Colombia, el Mundial de Duitama 1995, con ese recorrido de 17 kilómetros y 700 metros entre los 2.600 y los 2.850 metros de altitud, con un puerto que hay que subir hasta 90 kilómetros sumando uno tras otro, y hay que bajar otros tantos, y luego unos llanos de 85 apenas, que no da tiempo ni para respirar, que apenas se puede comer, va a ser todavía, si cabe, más cruento que el anterior. La prueba ahí la tenemos, los supervivientes, y de momento todavía el pelotón este, pelotoncillo, grupeto, circulando en fila de a uno, con muchas precauciones y por delante dos valientes, Fernando Escarpín y Felice Puttini, que siguen escapados, Jesús. Sí, sí, siguen ahí con una diferencia de medio minuto aproximadamente, y vamos, donde vemos que están bajando ahora súper nerviosos, ¿no? Quizás, como lógico, están dejando mucha distancia porque a la mínima, bueno, pues si van muy juntos, se puede caer un corredor y a su vez pueden caer tres o cuatro más, ¿no? Es una curva muy peligrosa donde vemos que vamos, que cuesta arrancar. Exactamente, además es curioso, Jesús, porque aquí parece ser que el asfalto, lo vemos a la derecha, está prácticamente seco, o sea que hay lluvia racheada, que llueve en diversos tramos, y sin embargo la lluvia siempre está presente. Yo creo que sí que hace algo así como refrescar. En Colombia es muy típico, por ejemplo, sacar las mangueras y regar al pelotón, y hoy desde luego no ha hecho falta abrir la ventana de casa, conectar la manguera al grifo y regar al pelotón. Los italianos, entre tanto, continúan haciendo carrera, continúan tratando de alcanzar a los dos corredores escapados, y la lluvia presente cada vez menos, o al menos en este tramo, como se puede observar en ese objetivo de la cámara, que en estos momentos está siendo protagonista también de la carrera, mientras supera a Sorensen, mientras rebasa al corredor francés Virenque, también al italiano Pantani. Ahora atrás, ahí tenemos a Pascal Richard, el hombre que tiene que dar el petardazo en la selección suiza, si es que no se le adelanta Mauro Gianetti, o si es que los españoles, como está previsto, no revientan a todos ellos. Vamos a verlo, es mucho lo que está en juego. Y una cosa evidente, sobrevivir en un mundial de estas características es un halago para cualquiera que pueda terminarlo. Y también, cómo no, para todos aquellos que participaron. Recordamos que salieron 106, apenas un 10% de los competidores van a terminarlo. Seguro que don Ernesto Samper, presente en este mundial, que dio el pistoletazo de salida, estará disfrutando con lo que ve. Igual que lo estará haciendo don Rafael Cortés Elvira, también en la tribuna de invitados y autoridades, secretario para el deporte del Estado español, que ya ha dicho o que ha consignado que si se gana la medalla de oro habrá 1.000.000 de pesetas para corredor, que si es la de plata serán 750.000, la de bronce. Que no les lleguen, pues mejor para los corredores españoles. A mí me parece que tenía un pequeño problema Marco Pantani con la moto, bueno, con la moto no, con el que la conduce, claro. La moto no tiene la culpa de nada. Pero la verdad es que, por otra parte, hay que decirlo, las imágenes están siendo excelentes. En la retransmisión de hoy creo que estamos pues asistiendo prácticamente a todo lo que está sucediendo en carrera. Yo creo que nos hemos perdido las dos caídas de Chiappucci y lo demás lo hemos visto todo. No hay nada que objetar a esta retransmisión que se está haciendo en una colaboración holandesa-colombiana-española, porque recuerden que los realizadores son Martin Lindberger de Holanda y José Ramón Díez de España, auxiliados naturalmente por los colombianos que han prestado toda la infraestructura técnica, a excepción de las motos y los helicópteros, que también vienen de Holanda. Bueno, los helicópteros concretamente no, pero el equipo técnico que llevan los helicópteros y las motos sí, con el equipo técnico, piloto y cámara que llevan cada una de ellas. Próximos y aportantes a pasar por decimotercera vez por la línea de meta, punto a estado de caerse con la sombrilla, que nos está tapando.
y Felice Puttini, repito, y Fernández Cartier, que llevan invertido ese tiempo desde que comenzó la carrera, que ven ustedes en las imágenes, en el ángulo inferior derecho de sus monitores de televisión, de sus aparatos de televisión, a punto de pasar, repito, por la línea de meta, con Felice Puttini ocupando la primera plaza y Fernando Escartín con su característica forma de andar a la rueda en estas ocasiones. Bueno, a la rueda tampoco, pero vamos, al lado, detrás y pasando el relevo una vez más con el corredor sur. Sí, van al relevo, los dos saben sus posibilidades y no quieren desperdiciar, saben que atrás hay un trabajo fuerte, pero por eso no desesperan, saben que yendo escapados se tienen más opción que yendo atrás. Y ahora es el momento de siempre, de sufrir, de tener la moral alta, porque todo el mundo está ahí en un momento crítico, duro, real, pero que todos son optimistas y de que ahí están. Dos vueltas para la final y eso para algunos es una alegría y para otros es un dolor. Decir, todavía dos vueltas. Y la media Pedro que ha vuelto a subir. Terrible, es increíble. 37 kilómetros por hora, 37 kilómetros, 47 metros por hora, que hace un promedio general de 36,870. Y 25 segundos. Es la ventaja. Tampoco ha aumentado, tampoco ha disminuido, se sigue manteniendo ahí. Sí, y es que es eso, porque estaba comentando que la carretera está mojada y cuando está mojada hay que tomar mucha precaución. Subir incluso se pierde porque no se tracciona igual. Y es digno de reseñar de estos corredores que están ahora superviviente, aunque ya hemos hecho, pero sobre todo que están aguantando con su fondo físico este esfuerzo tan bestial. Miguel Indurain ahí coge la bolsa, ahí ya hay poca comida que comer, pero bueno, hay que coger un poquito de todo. Pantani, o me la das bien o no me la ves, ¿no? Porque sí, es que muchas veces ya los reflejos incluso te fallan, ¿no? Y hay que tener mucha precaución. Lo que siempre, a mí me gusta ese gesto de Miguel, que ha cogido la bolsa, de que todavía está activo, que está con chispa, con alegría, confiado en él. Está cansado desde luego, pero que bueno, está confiado, y eso es un signo de tranquilidad, ¿no? Porque cuando uno se va acobardando con físicamente por el esfuerzo, porque la moral ya no es la misma, pues ya incluso ya pasas de comer y dices, ya ni cómo, si esto ya me voy a quedar a la vuelta siguiente. Y en cambio, pues el gesto de Miguel cogiendo la bolsa, que normalmente a estas alturas de carrera ya no hay mucho que comer, posiblemente comerá un poquito de glucosa, unas pastillas esas energéticas o barras energéticas que hay, que es lo único que te puede dar una energía más inmediata y llenar un poquito el estómago para evitar esa posible pájara, que simplemente se come eso y se bebe otro poquito, porque aunque llueva hay que beber, porque también con lluvia los ciclistas se deshidratan, pero por lo menos es sino positivo en todo momento para que coma. Para eso va rueda, para eso hay que aprovechar este esfuerzo de Escartín y del suizo Puttini, y que bueno, pues a mí eso me da buenas vibraciones, me da de nuevo, pues ya sabemos que todos confiamos en Miguel Indurain, pero bueno, que simplemente es confirmar un poquito ese sentimiento que tenemos ahora mismo todos los aficionados españoles en este gran campeón que es Miguel Indurain. Porque recuerden que dan 230 kilómetros y 100 metros de carrera y les quedan a los corredores 34 kilómetros y 400 metros para la conclusión de la carrera todavía. Dos vueltas, algo menos de una hora para la finalización de este campeonato del mundo de ciclismo en ruta que se está disputando en Duitama, en Colombia. Saludamos nuevamente a los espectadores de la segunda edición del telediario. La situación de la carrera no ha cambiado, se mantienen en cabeza Felice Puttini de Suiza y el español Fernando Escartín. Acaban de pasar por decimotercera vez por la línea de meta, su ventaja es de 25 segundos con respecto a un grupo en el que están los mismos corredores. Les recuerdo, los italianos Pantani, Pelliccioli, Lanfranchi, Casagrande, los españoles Indurain, Jiménez y Olano, los suizos Gianetti y Richard, los colombianos Ochoa, Rincon y Chepe González, Richard Virenque, Dimitri, Konychev y Rolf, que es precisamente este hombre que tienen en imagen por detrás de Marco Pantani. Quedan aproximadamente en estos momentos unos 33 kilómetros para la conclusión de este campeonato del mundo. 232 y medio los corredores desde que a las 3 y 6 minutos hora oficial española se dio la salida en esta prueba del campeonato del mundo de ciclismo en ruta que se está corriendo en Duitama, en el estado de Boyacá, en Colombia, y que les estamos contando en televisión española ahora en la 2, cuando finalice el telediario, otra vez en la primera cadena. Ahí se ve perfectamente, pues eso, que Olano a rueda, Miguel a rueda, Jiménez a rueda, Richard también, Sorensen, Mauro Gianetti, Richard Virenque, Marco Pantani, Francesco Casagrande, Israel, ¿no? Chepe González, Konychev y Oliverio Rincon. Son, como tú acabas de decir, los integrantes y perseguidores de esos dos corredores que son Fernando Escartín y Puttini.
y que de momento la carrera va marchando muy bien. Yo creo que ya en esta vuelta la cosa va a cambiar un poco, porque estos dos corredores, si bien pueden seguir tirando así, es difícil. O sea, Italia no creo que se vaya a mover. Barco Pantani, bastante trabajo va a estar ahí esperando. Los suizos tampoco. Y no sé si será algún colombiano quien decida un poco romper las hostilidades en ese pelotón, o por el contrario, van a aprovechar ese trabajo de estos dos italianos, pero estos dos italianos no pueden tirar tampoco durante mucho tiempo, así que creo que el momento que se abran, me refiero, es una terminología ciclista, que se abran un poquito, ya no vayan a seguir tirando, pues posiblemente los colombianos decidan un poco ponerse a la ofensiva, o al contrario, ya están un poquito acabardados, el fondo, los kilómetros están acusándose y no pueden seguir, incluso ni siquiera Miguel Indurain, que yo creo que es el punto de referencia ahora mismo de todo ese grupo perseguidor. Porque como han visto la referencia que nos indicaban, ha manifestado que la ventaja ha decrecido. Son solo 15 segundos los que en estos momentos tienen los dos hombres de cabeza, y les tienen Felice Puttini y Fernando Escartín, y nos están ofreciendo una referencia visual. Ahí aparece ya el pelotón, están muy cerca. Sí, la escapada sí. Queda... A subir otra vez ese alto del Cogollo, el tanque de Boyacogua. Creo que tengo la impresión de que en esos momentos la selección española va a lanzar otro ataque. Alguno de los tres hombres que está ahí, posiblemente Abraham Olano, acaso José María Jiménez, va a lanzar un ataque, porque todavía es demasiada compañía la que hay en ese grupo, y desde luego ni Pelliccioli ni Lanfranchi van a conseguir cribar este grupo, en tanto que observábamos como un espectador que no tiene mecánicos el hombre le estaba dando aire a la rueda. Ojo que no se nos pinche ninguna de las ocho que tenemos en estos momentos en carrera. Vamos a desearlo con todas nuestras fuerzas, no vaya a ser que nos suceda lo que a ese boyaqueño, que ha tenido la desfortuna, o mejor dicho, el infortunio de pinchar, y se está perdiendo quizás el asunto más importante de este mundial, el periodo crucial, el instante en que esto posiblemente se va a romper. Quizás lo rompan los españoles, Jesús. Sí, yo pienso que, bueno, ellos también tienen una opción, ¿no? Ellos pueden probar a atacar, a ver qué pasa, porque, por ejemplo, ahí tenemos a un Abraham Olano, que si es valiente puede atacar y puede jugar su baja, ¿no? Está claro que si él llega, por ejemplo, a cabeza, pues también tiene muchas opciones, pero es mejor llegar con dos o con tres corredores que no llegar con diez, ¿no? Y él, por ejemplo, si él propicia un ataque o José María Jiménez, pues ataca, bueno, pues lo que decimos, ¿no? Siempre tienen unas posibilidades mejor que si no llegan con todo este grupo, ¿no? Entonces igual pueden mover la carrera, pueden otra vez hacer trabajar a los italianos y bueno, y les pueden poner las cosas muy difíciles, ¿no? Entonces, si ellos prueban, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si hay suerte y aseguran el Mundial. Avivar el ritmo lo tendrán que avivar, porque todavía hay demasiados huéspedes en esa convidada, a pesar de que el trabajo de Fernando Escartín y Felice Puttini sigue siendo impagable. Han sometido a una tortura a la selección italiana. Los primeros que lo van a acusar, qué duda cabe, Pelliccioli y Lanfranchi. En tanto, Pantani y Casagrande se están manteniendo ahí a la expectativa. Son dos hombres de refresco para esta selección, corredores dignos de vigilar, sobre todo Marco Pantani. Y vamos a ver si la selección española, esos tres hombres que de momento nos representan ahí detrás, aún consigue avivar este ritmo, porque desde luego no conviene en modo alguno llegar con tanta gente a la última vuelta, ni siquiera a la meta, cuando se procede a la neutralización de los dos escapados. Y ahí tenemos a Escartín todavía con redaños para tirar por delante, y como poco a poco se le va aproximando, creo que es Abraham Olano exactamente, en estos momentos cuarto por la cabeza, con Indurain y Jiménez detrás. Escartín, que parece ser que dice que tira, pero no me extrañaría que estuviese pidiendo un relevo. Ahora lo que le toca a la selección española es precisamente eso, seleccionar. Y ahí tenemos, quizás habrá Olano dispuesto a trabajar un poquito más por el bien de esta selección, que con tanto afán y ahínco persigue la medalla. Indurain como si fuese en el Tour, perfectamente protegido, o incluso mejor que en algunas ocasiones en el Tour, porque no ha tenido tan distinguidos compañeros o compañeros que le pudiesen hacer este trabajo en los momentos cruciales. Y atención, uno que no se movía, un colombiano, Chepe González, dorsal número 10 del equipo Kelme, y José María Jiménez, que de momento se va tras él. ¿Conseguirá atraparle? Lo vamos a ver. No salta nadie más. Las fuerzas, insisto,
empiezan a estar contadas, pero eso sí, la vigilancia de los ciclistas españoles sobre sus adversarios es absoluta, estrecha, extraordinaria. Y ahí tenemos Chepe González y José María Jiménez perfectamente colgado a su rueda. Los colombianos sabían por qué no había que relevar a los italianos, por qué no se esforzaban. Y ahí tenemos, ojo, al peligroso dorsal número 31, Mauro Gianetti. Un suizo tras otro y un español tras un suizo. Ahí vemos cómo Mauro Gianetti ha venido casi casi como una bala, y donde José María Jiménez le está costando coger como lógico. Y bueno, la verdad que ahora ya estamos viendo las hostilidades, la gente ya se está jugando y los italianos tienen que seguir trabajando, ¿no? Porque no parece que haya venido alguien a esta fuga. En todo caso, tenía que, ahora viene Marco Pantani, pero yo pienso que era cosa de Casagrande quien tenía que haber neutralizado esta escapada, y no el propio Marco Pantani, que estamos viendo cómo sale, cómo está tirando a ritmo con otro colombiano. Oliverio Rincon, posiblemente. Oliverio Rincon, sí. Y con el mismo Miguel Indurain. Ahora vemos cómo está cogiendo al Chepe González, y que Marco Pantani está gastando muchas fuerzas. Olano también está siguiendo ahí a duras penas. Y bueno, lo que decimos, ¿no? Quizás Casagrande pues no esté en su mejor momento. Ahora vemos cómo Gianetti está yendo para atrás, está calculando el tiempo que está sacando y quizás esté regulando un poquito más, a ver qué pasa. Desde luego hay que felicitar a los suizos, hay que felicitar a los españoles y a Fernando Escartín, que en estos momentos ya se descuelga del pelotón. Perdemos de momento una baza, tenemos ahí a Casagrande muy por detrás, igual que Sorensen, igual que Chepe González. Igual que ese dorsal número 33, Felice y Puttini, han hecho un trabajo extraordinario, impagable, lo decíamos antes. La carrera está empezando a jugarse de nuevo. Italianos y españoles que quieren complicar la vida de los italianos y, cómo no, también de los colombianos. Dimitri Konychev, que aún aguanta, lo mismo que Richard Virenque, lo mismo que ese hombre Pascal Richer. Y ahí tenemos a Brandon Olano, que se mantiene a la rueda de Miguel Indurain, que sigue a Oliverio Rincon y a Marco Pantani. En estos momentos, por delante José María Jiménez, Mauro Gianetti, por detrás un escalador poniendo el grupo en fila india. A continuación otro escalador, primero Pantani, después Oliverio Rincon, y sin perder detalle ni su rueda, Miguel Indurain. Y a continuación el subcampeón del mundo contrarreloj, el corredor de Anoeta, Abraham Olano. Yo iba a decir que yo pienso que Marco Pantani se está equivocando a favor nuestro. En vez de él no tiene compañeros para tirar ahí, ¿no? Entonces, en vez de, por ejemplo, dejarse caer para atrás, atacar y coger a estos dos corredores, él está trabajando, lleva a los demás a rueda. Entonces, el trabajo de desgaste lo está haciendo él, ¿no? Entonces yo pienso que le va a hacer falta para el final, y para mí se está equivocando muy a favor nuestro, ¿no? Entonces, bueno, que vamos, que siga así y que siga tirando, ¿no? Y por mucho tiempo. Entre tanto, hemos podido comprobar cómo hay corredores que o no quieren o no pueden dar un relevo. Entre los que no quieren, ¿por qué no? Vamos a contar a Miguel Indurain. Abraham Olano, es normal. Estamos observando también cómo Oliverio Rincon no da un palo al agua. Pascal Richard, yo lo veo más fresco que una lechuga, también se mantiene en ese grupo, como lo hace Richard Virenque. Quizás Virenque, que ya una vez se quedó, no resista la última vuelta. De momento, la penúltima, está aguantando el hombre como puede. Y tengo la sensación también de que Dimitri Konychev, vamos a ver esta panorámica, ya no está ahí. Sí, está el último. Está cerrando el grupo detrás de Israel Ochoa, un hombre que está haciendo un extraordinario trabajo para la selección colombiana, aunque por la lejanía de la imagen que hemos observado anteriormente, podría muy bien tratarse del Chepe González. Vamos a esperar de momento lo que tenemos, y en esto nadie nos puede engañar, ni siquiera ese objetivo, es que hay dos corredores por delante. Táctica hispano-suiza. Mauro Gianetti y José María Jiménez. Por detrás, que trabajen los italianos. Lo ha dicho Jesús Rodríguez Marro, el que está haciendo ahora la labor, el caldo gordo, al resto, sobre todo a la selección española y también a Pascal Richard, es Marco Pantani, porque se ha quedado más solo que la una. Era previsible. Se reventaron Pelliccioli y Lanfranchi, porque los agotó Fernando Escartín. Y también Puttini, cómo no, y ahora Marco Pantani, a quien ha dejado muy por detrás Casagrande, está tratando de alcanzar a esos dos corredores. Vamos a ver, no obstante, Jesús y José María Jiménez
después de esto no está dando ni un relevo a Mauro Gianetti. Me parece que lo está haciendo bien porque tampoco era la distancia excesiva, pues procurará, o quizás no, que le cacen. Y tenemos a Oliverio Rincón que se empieza a cazar, que sí, se empieza vemos, a quedar Oliverio Rincón. Le vemos en dificultades, ¿no? Quizás, yo no estoy a lo mejor de acuerdo contigo en que José Abreu Jiménez, si puede, a lo mejor va muy justo, podría haber dado algún relevo a Gianetti y así hacer todavía más daño a Marco Pantani, ¿no? Aquí vemos cómo ya Marco Pantani está tomando contacto, ¿no?, con los escapados. Ahora yo pienso que se va a tranquilizar un poco, pero es el momento también, pues, de que otros corredores, por ejemplo, pues como Olano, pruebe, ¿no? Ya que Marco Pantani ha hecho un trabajo y puede ir un poquito cascado, ¿no? Entonces ahora quizás es un momento de incertidumbre, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién sale, quién no sale, quién va a trabajar, quién va a tirar? Es un momento muy bueno, ¿no? Donde este corredor que está moviendo es especialista en eso. Lo que pasa es que, para su desgracia, va muy mal y no puede el hombre ni con las botas, ¿no? Entonces, ahora vemos, estamos viendo cómo sigue, yo diría que es Gianetti, marcando el ritmo, pero bueno, ya van todos juntos. Y entonces, es un momento bueno. Jesús, y he visto ya a Miguel Indurain empezar a mirar por detrás, está observando cómo la selección se está haciendo poco a poco, y en cuanto a esa discusión que vamos a entablar y vamos a zanjar en 15 segundos, yo decía lo de José María Jiménez porque a Marco Pantani le ha hecho trabajar lo que no estaba escrito, realmente le ha alcanzado, pero yo creo que quizás Marco Pantani va a acusar el esfuerzo que ha hecho. De momento ahí tenemos a los dos suizos, Pascal Richard, que empieza a ponerse delante, José María Jiménez, que le va a seguir, lo mismo trata de hacer Miguel Indurain, Abraham Olano, que le debemos quedarse un poquito por detrás, Marco Pantani, que ocupa ahora la cuarta posición, y tenemos ahí, yo creo que es Israel Ochoa, o quizás Oliverio Rincón, que ha podido otra vez. Yo diría que es Israel Ochoa. Israel Ochoa. A Oliverio le hemos visto pasar una gran crisis. Exactamente. Sí, sí, y hemos tirando ahora mismo quizás el tromo más duro a Pascal Richard, quizás, bueno, pues para marcar un ritmo, para que no haya ataques. Y vemos cómo está llegando Virenque, sí, sí, y muy mal lo está pasando el pobre, digamos, ahora José María Jiménez, ya que hace un trabajo muy bueno al poder salir para Mauro Gianetti, y claro, ahora pues está pagando el esfuerzo, ¿no? Le vemos como metro a metro pues lo pasa mal. De todas formas, está imprimiendo un gran ritmo Pascal Richard, un ritmo terrorífico. Vemos cómo está animando a Ochoa, porque es la última baza que les queda. Es un chaval, bueno, que está haciendo más de lo que puede, ¿no? Es las cosas se están poniendo en estos momentos muy emocionantes. Son siete exactamente los hombres que componen el grupo de cabeza, porque de ellos está quedando Israel Ochoa, el colombiano que veían en sus imágenes en estos momentos, y en cabeza están quedando Marco Pantani de Italia, los corredores suizos Mauro Gianetti, Pascal Richard, el francés Richard Virenque, y los españoles Indurain, Olano y Jiménez, que ha conseguido recuperarse después de un pequeño momento en que parecía perder contacto con la cola del grupo, pero que ha vuelto a integrarse al mismo. Ahí los tienen, los siete hombres que mantienen las primeras posiciones en la cabeza de carrera. Solamente sobran cuatro para las medallas. Hay tres españoles, Indurain, Olano y Jiménez, dos suizos, Richard y Gianetti, un italiano, Marco Pantani, y Richard Virenque de Francia. Son, Pedro, los que tenían que estar. Los que tenían que estar, y afortunadamente mayoría española. No podría pintarnos mejor las cosas. Como es lógico, se ha tenido que sacrificar a Fernando Escartín en la vuelta anterior, pero como se ha visto ahora, ha merecido la pena y bueno, pues está, bueno, perdona. Y Jiménez, yo creo que está cogiendo la cabeza. Yo creo que es Indurain, que lo ha llamado con un gesto y ha pasado. No, está llamando a eso, a los bosses, para coger comida en todo momento, o una bebida. Ahí está Jiménez, ahí está por la parte de adelante también Mauro Gianetti, ahora sabrá Olano que se va detrás de él. Jiménez, que ha tenido ahí un pequeño susto con la raya de la carretera, que le ha resbalado la bici. Pantani, que sale inmediatamente. Rincón, que se está, los dos se están recuperando y están volviendo a entrar en el grupo de cabeza. Los tienen a los dos colombianos entrando nuevamente en ese grupo de cabeza, en la parte de atrás de este, en el final de este ascenso. La verdad es que, bueno, yo estoy pensando en una cosa. Usted, Oliverio se ha quedado y ha empalmado, pues porque tiene muchos amigos ahí, hermanos. No lo hemos visto, ¿eh? No, afortunadamente. Para él, sería vergonzoso, porque ya ayer vimos como en la carrera de aficionados, como numerosos colombianos se vieron beneficiados por empujones, como es lógico, de esos aficionados, ¿no? Miguel Indurain, yo creo que tiene un problema ahí en la rueda de atrás. Está poniendo una rueda o algo. Se ha levantado el brazo y de momento no le ha hecho caso a nadie, lo cual. No, pasa que los coches van lejos, no sabemos a ver qué pasa aquí.
si le pueden surtir enseguida de ese apoyo, porque es una lástima. Y Miguel ahí está esperando con urgencia el coche, por eso le ha dicho a Jiménez que estuviese con él, que no se moviese en todo momento, para que pueda. Pinchazo, ahí se ve perfectamente. Bueno, ahí está la rueda traspinchada. Miguel Indurain, el coche de España va al quinto. Tiene que llegar hasta ahí, se van parando los coches. Ay, afortunadamente. Lentos son. No, sí, son lentos, aunque están parándose los coches y dejando bicicleta. La selección española, y ahí llega Luis Blanco con la bicicleta. Llega Dimitri Konychev empujando ahí a Miguel Indurain rápidamente para intentar recuperarse en la carrera, en el descenso. No creo yo que tenga problemas, ¿no? Esperemos que no, la verdad es que. Esperemos que no. Voy a cruzar los dedos y voy a comentar una cosa. Que bueno, ayer pues Gianni Longo se cayó, como hemos comentado, y ganó la medalla de oro. Esperemos que ha sido, le fue la única de las favoritas, sufrió un percance. Esperemos que este percance, yo creo que tampoco adelante hay muchas intenciones de poner hostilidades. Y Miguel Indurain, afortunadamente, se le ve fuerte. Se ha recuperado rápido, ¿eh? Y bueno, pues nada. Posiblemente ya si llegando, le cambiaran de rueda y a lo mejor pues decida, no sabemos si a lo mejor terminar con la bicicleta esta, que estará bien engrasada, incluso puede ser una pequeña ventaja a la hora de cambiar el pinchazo. Y posiblemente pues siempre al tener la bicicleta un poquito más limpia le pueda haber beneficiado, pero a lo mejor también puede optar pues por cambiar la bicicleta de nuevo pues un poquito más tarde. La verdad es que estos pinchazos, sobre todo cuando es la rueda trasera, como se ha visto, es mejor cambiar de bicicleta, sobre todo en un momento decisivo de la carrera. Y ahí Konychev, que iba detrás, le ha adelantado al pobrecillo y no lo ha podido ni seguir la rueda de Miguel. No. A lo mejor ahora en el descenso tiene oportunidad, pero bueno, Miguel tampoco se va a, bueno, no va a intentar correr demasiados riesgos en este descenso. No debe correr demasiados riesgos. Ya no, porque tiene todavía, efectivamente, esta parte del descenso, la parte de llano que todavía le queda antes de llegar a la línea de meta, y el consiguiente ascenso y todo lo demás en la última vuelta de este campeonato del mundo. Vamos a esperar unos instantes a ver definitivamente que Miguel Indurain toma contacto con la rueda del último de los corredores del grupo, para devolver unos instantes la conexión a Torre España, y desde allí que nuestros compañeros Jesús Álvarez y José Luis Laguía nos den su opinión en este final del campeonato del mundo de fondo en carretera, en el que nuevamente son 8 corredores los que marchan en el grupo principal. Les recuerdo, los suizos Gianetti, Richard, Marco Pantani de Italia, Richard Virenque de Francia, los españoles Jiménez, Olano e Indurain, y los corredores colombianos Israel Ochoa y Oliverio Rincon, que han vuelto a llegar ahí, uno no sabe muy bien cómo. José Luis Laguía, resulta el pinchazo de Indurain que se nos ha pasado afortunadamente. Pues sí, momentos de muchos nervios y mucha tensión, pero la habilidad de Miguel ha hecho que cambiar de rueda, pues. Conclusión, que Lance Armstrong cogió suficientes metros de diferencia, suficiente tiempo de ventaja, se proclamó campeón del mundo con tan solo 22 años, y Miguel Indurain por delante de Johan Musio, por delante de Ola Ludwig, por delante de Mauricio Fondries, en teoría hombres más rápido que él en el sprint, se llevó la medalla de plata, esa medalla a la que hoy pretende darle un tinte nuevo. El tinte púrpura de la medalla de oro, desde luego, está a su alcance, y las sensaciones que nos transmite son inmejorables. Ha tenido una avería en la 14ª vuelta, a falta de 25 kilómetros para que concluya el Mundial, cuando ya las fuerzas son más bien escasas. Sin embargo, ha cambiado de bicicleta, se ha ido para adelante, y en el descenso, apenas sin esforzarse, incluso nos ha parecido que colocaba el bidón en la bicicleta, ha tenido tiempo para echar mano a esos hombres que lleva por delante, entre quienes aparecen como sus adversarios más peligrosos dos nombres: Marco Pantani y Pascal Richard. Sí, está claro que son los dos rivales que él tiene que controlar. Yo diría que en este momento, para mí, el más peligroso es Pascal Richard. Él sabe que si llega, tiene una gran punta de velocidad, que tiene muchas opciones, y él va a hacer todo lo que pueda y más para poder llegar en cabeza de grupo, o en cabeza.
atrás y ya en la última vuelta aún hay que cubrir esta decimocuarta que está a punto de terminar y la selección española trabajando divinamente sobre un tablero de ajedrez. Está muy claro, era momento, ¿no? Ahí vemos como hay una gran incertidumbre. Gianetti está diciendo a su compañero Pascal Michal que si tira o qué, parece ser que no va a tirar, y bueno, es el momento. Olano tenía que jugar esa baza, ¿no? Porque bueno, más vale llegar solo que mal acompañado, ¿no? Entonces estamos mirando, o sea, estamos viendo cómo todo el mundo mira para atrás, a ver qué pasa, a ver quién tira, a ver quién no tira, y bueno, todo el mundo, como estamos viendo, está vigilando a Miguel Indurain, ¿no? Entonces es el momento para estos corredores, ¿no? Que bueno, ellos van bien, marchan muy bien y tienen unas opciones. Ahora vemos cómo va a tirar Mauro Gianetti, pero que bueno, que le tiene que coger todavía, ¿no? Mauro Gianetti se ha puesto a tirar después de pedir consejo al que se supone es líder del equipo suizo. Pascal Richard le ha dicho que no está para alegrías y que si puede que tire él. Mauro Gianetti exige a los que vienen por detrás que le echen una manita. Entre tanto, Abraham Olano, la paradoja, el subcampeón del mundo contra reloj, no lo descartemos, podría convertirse en campeón del mundo de fondo en carretera. La carrera en estos momentos está parada, todos pendientes de Miguel Indurain, un hombre que vino a Colombia a por el oro, a por el oro en la contrarreloj, a por el oro en el mundial de fondo en carretera, pero que ha dicho que no se va a jugar la de Abraham Olano por conseguir él un triunfo. Vamos a descubrirnos, como lo hemos hecho con todos los seleccionados españoles, como lo hicimos hace unos instantes con Fernández Carpín, vamos a descubrirnos ante Miguel Indurain. Ahí le tenemos, que está pidiendo líquido, ya lo tiene en la mano, y los demás que no se mueven. Mientras esté ahí Miguel Indurain, no se va a mover nadie. Entre tanto, Olano haciendo camino al andar, los demás parados, y señoras y señores, en estos momentos España está a punto de conseguir una medalla de oro con un nombre que quizás se habría grabado detrás de antemano. Ponía Miguel Indurain, pero atención, que el que ha saltado es Abraham Olano. Ya empiezan los ataques como es natural. Vamos a ver quién es, podría ser Richard Virenque el que hubiese atacado. Ese colombiano Ochoa, y le sigue José María Jiménez. Pero vamos, tampoco hay mucho peligro, porque yo pienso que un colombiano no tiene por qué cogerle. Ahí está Mauro también, que sale a por este colombiano y a por Jiménez. Pero vamos, en cuanto que les cojan, yo pienso que se van a parar otra vez, porque se van a quedar mirándose otra vez el uno por el otro, y aquí parece ser que nadie va a coger las riendas, ¿no? Cosa muy buena para nosotros, ¿no? Porque mientras Abraham Olano va a hacer camino, va a sacar 5 segundos más, 10, y bueno, y si llega a la subida con una cierta llegar con 3 hasta la parte final de la carrera. Con 3 y con Miguel Indurain. Que Miguel Indurain, es decir, ya que esté bien o mal, su sola presencia es la que mete miedo a todos los demás, y por eso hace que la escapada de Olano todavía coja mayor singularidad de posibilidades de que ese ataque, apoyado en todo momento, pues, o contraataque se puede decir, después de que atacase Miguel Indurain, pues todo pueda confluir en algo esperanzado y deseado desde hace ya muchos días aquí en Colombia, cuando Miguel Indurain consiguió la medalla de oro y la plata la consiguió Abraham Olano en la contrarreloj del Mundial. Y ahora pues a lo mejor podemos vivir una cara a la inversa. Acaba de pasar Fernando Escartín, que también está ahí muy bien, pero bueno, él ya irá a terminar. Yo creo que ya abandonos en la última vuelta no se van a suceder, y Miguel Indurain pues como un campeón ahí. Atención, haciendo freno con todo. En el momento de la repetición del arranque de Abraham Olano, ahí lo están viendo ustedes. Afortunadamente nos lo han repetido, porque estábamos en publicidad y no lo habíamos visto. Este es el replay del ataque de Abraham Olano. ¿Cómo está parando Miguel Indurain a los demás? Mirando hacia atrás, Marco Pantani intenta salir un poquitín, el italiano se levanta de la bici, lo que dice Pedro, ¿eh? El hecho de que esté Miguel Indurain mediatiza a todos los demás corredores que van en este grupo. Hacia Gianetti, gestos por la derecha, Pantani por la izquierda, Indurain va de lado a lado de la carretera y les está parando fenomenalmente bien, mientras este hombre Abraham Olano saltaba del grupo, pasaba con 20 segundos por la línea de meta, y me parece que incluso ahora puede ir incrementando su ventaja. Olano, subcampeón del mundo contra el... un mundial que madre mía, increíble, ¿no? Y Pantani ve que se le escapa la carrera y bueno, no, es Casagrande. Ha llegado y ha tenido que optar pues por tirar fuerte en todo momento, porque bueno, Pantani tiene que ir a probar su último cartucho en la subida, al igual que Pascal Richard o Mauro Gianetti, sobre todo Pascal Richard, que de momento se ha mantenido un poquito a rueda. No sabemos si es que físicamente ya está acusando el esfuerzo, como es casi seguro, pero no sabemos si todavía le quedará una pequeña reserva para intentar
neutralizar ese ataque de Olano. Pero el hecho es que Olano, en este ataque y en esa actuación de Miguel Indurain excepcional, acompañando y apoyando en todo momento a su compañero de equipo en la selección aquí española, neutralizando y saltando por todas las escapadas, ha facilitado que haya minutos, bueno, pues uy, exagerado soy yo ya, segundos de ventaja, y que bueno, pues la carrera no puede estar más favorable en este momento. Casagrande es el que tira, Jiménez a rueda, Pantani, Miguel Indurain. Ha llegado Sorensen, ya ha llegado alguno más, porque ahora son tres de los corredores que marchan en este grupo. Ahí están Jiménez, ahí está Pantani, ahí está Indurain, son los cuatro primeros del grupo. Italia, Pantani. Italia muy bien, perdona Pedro que te corte, pero Italia muy bien, ha demostrado ahí cómo es que corre una selección, incluso teniendo la carrera adversa en todo momento, pero cómo no se rinden y por qué muchas veces consiguen medalla, aunque yo creo que en esta ocasión lo van a tener el otro que ha llegado, ¿eh? Han llegado, por lo tanto, Casagrande, Sorensen y Puttini a este grupo, que componen ahora, además de los tres citados, Casagrande, Sorensen y Puttini, Gianetti, Richard, Ochoa, Pantani, Jiménez, Indurain, Virenque, Rincon y Konychev. Durán, claro, ya lo había dicho, sí. Son los hombres que marchan en este grupo, por delante habrán Olano. Ahí están cerrando el grupo los hombres que acaban de llegar, Dimitri Konychev, Felice Puttini y Rolf Sorensen, los tres corredores que han vuelto después de perder contacto en el ascenso a conseguir enlazar en el terreno de descenso en el llano, después del descenso, ya después de pasar por penúltima vez la línea de meta. Y el trabajo de Francesco Casagrande, que puede ser fundamental ahora. Qué bien está corriendo además también José María Jiménez, ¿eh? Sí, Jiménez está muy bien porque es el corredor que sale de los ataques para que Miguel no tenga que hacer una salida, y luego ya Miguel, cuando lo decide, neutraliza la carrera, y la verdad es que está habiendo un entendimiento muy bueno de la selección española, y no perdonan, como se ha visto en este momento, pues con el corredor que va escapado ahora en Olano, y atrás en todo momento haciendo ese freno, y ese freno psicológico que supone el tener a Miguel Indurain a rueda, y encima con la sensación de que es el que mejor va de todos físicamente. Además, siempre habíamos argumentado como lo de los fallos de la selección española en los últimos años, que cuando llegaba el momento cumbre solo se quedaba uno, el que tenía que ganar, el que se suponía que estaba mejor para ganar, pero en cambio ahora han llegado junto con Indurain, Olano, que es cabeza de carrera. Veíamos al director español, a José Grande, dándole ánimos, porque otras cosas no hay que dar, y 46 segundos hay de la ventaja, ¿eh? Muy buena, es una ventaja que como ayer vivimos cuando el holandés llevó un minuto y 15 segundos de parada de ventaja, y él sí que iba muerto, el holandés, pues cómo pudo aguantar 20 segundos al coronar la subida y consiguió al final el triunfo. Y en el caso de que Abraham Olano está mucho más fuerte que el holandés en esa ocasión, y atrás igual se va tirando, pero ayer también se iba tirando los aficionados, y bastó y le sobró tiempo al holandés yendo bastante tocado. Y en este caso yo creo que Abraham Olano ha demostrado que está físicamente bien, a lo mejor no del mismo nivel que Miguel Indurain, pero que está muy bien, y que esos 46 segundos son de oro. La verdad que decías tú, y ratifico el magnífico trabajo que la selección de Italia está haciendo en este campeonato del mundo, y el escaqueo de los suizos, ¿no? Porque ahora sí, con tres hombres ahí, bien podían pasar a colaborar con Francesco Casagrande para neutralizar a Olano, ¿no? Ya, pero bien que podían pasar. Ahí, ¿no? Está siempre la idea de equipo que tienen los países que hemos comentado, los que más tradición de ciclismo, como puede ser sobre todo Italia y España, Francia, Bélgica y Holanda, que luchan mucho por su equipo, ¿no? Siempre saben sacrificar uno por el otro, mientras que Suiza siempre se han caracterizado por ser corredores de mucho nivel, pero correr de una manera muy individual, y el hecho de no tener una sensación, vamos a decir, de lucha, de equipo, de jugar un poco sus opciones, pero siempre apoyándose, pero no ayudado, ¿no? Y entonces provoca pues que otras selecciones, como en este caso, pues para nosotros ahora, afortunadamente, pues nos beneficie esa situación, porque yo creo que los corredores suizos son los que están ahí más fuertes junto con los españoles, y mientras no tire, pues eso que tenemos ganado. A ver, que al margen de los tres españoles, de Miguel Indurain, Abraham Olano y de José María Jiménez, únicamente Pascal Richard y Mauro Gianetti no han mostrado debilidad, y Pantani son los que no han demostrado debilidades, porque los demás, Virenque se ha quedado en algunas ocasiones, los colombianos también, y Sorensen, Puttini, Konychev, Casagrande, etcétera, también se han quedado. Por lo tanto, los suizos que no han demostrado debilidad deberían aquí intentar un poco colaborar con Francesco Casagrande, que afortunadamente para Pantani, y yo creo que para el resto de los corredores, mantiene viva la carrera para haber llegado ahí a conseguir incorporarse al grupo de cabeza en el descenso primero y en el llano después, porque si no, pues ahora dependería todo ya de las actitudes individuales que fueron tomando los diferentes corredores que integran este grupo. Pero con la presencia de este hombre, de Francesco Casagrande, la carrera recobra la vida y reduce la ventaja de Abraham Olano,
30 segundos. Todavía no sé, estas referencias siempre son un poco relativas, ¿no? Porque claro, es muy difícil ajustar exactamente el cronometraje. Sí, no, pero bueno, se mantiene en torno al... No solo ya eso, Pedro, sino piensa que ahora son 30 segundos, sí, está en la plena ascensión. Casagrande está a morir, o sea, justamente a la altura que está ahora Olano, ¿no? Se abrirá, se echará a un lado y dejará ahí. Entonces, ahí va a haber un parón, por lo tanto, los corredores van a coger, Olano va a volver a coger ventaja, a no ser que, claro, que los suizos desde abajo decidan atacar, pero los suizos yo creo que estarán, a lo mejor intentan, pero en el momento deciden que responderá seguramente Miguel Indurain o José María Jiménez, se frenarán y entonces esa ventaja que ha sido reducida en todo momento en esa entrega del italiano Casagrande, pues de momento se verá aumentada en todo momento. Como mira, bueno, ahora atacaba ahí un suizo y Pantani que sale a por él. Miguel, que tensa siempre, le gusta tensar, da una sensación de emoción. Gianetti, sí. Otra vez Mauro Gianetti, el que ha atacado en este principio de la ascensión. Vamos a ver cómo se comportan el resto de los corredores en esta primera parte del ascenso, con Abraham Olano por delante siempre. Recuerden, Pantani ha salido rápidamente por detrás de él y vamos a ver la reacción que toman. La verdad es que no pueden esperar ya los que quieran hacer algo en este campeonato del mundo. En estos instantes se mantienen ahí en carrera estos corredores. Rincón con muchos problemas quedándose otra vez, lo mismo que Sorensen, también Ochoa, Israel Ochoa pasando por muchos problemas en la cola de este grupo. Y vamos a ver los demás, ahí se está quedando también, aunque lo intenta Pascal Richard. Miguel Indurain, que delante de Richard Virenque controla este grupito que se ha quedado un poquito de la rueda de los dos hombres que marcha por delante, Mauro Gianetti y Marco Pantani. Ha sido el italiano el que ha puesto el ritmo ahí en la cabeza de carrera y el que también se ha quedado un poquito es José María Jiménez. Pero sigue estando ahí Miguel Indurain con Pantani, Gianetti, Indurain y Virenque ocupando Pantani, las cuatro primeras plazas. Pantani muy bien, está subiendo muy bien y la verdad es que está poniendo en apuros a todo y Miguel ya tiene que ir. De quitarse a Gianetti y ahí va detrás de Pantani. No pasa problemas, me parece, a mi Miguel Indurain. Pasará, pero menos que atrás, afortunadamente. Sí, bueno, esto siempre ya lo hemos dicho muchas veces, es relativo y como son fieles los oyentes de Televisión Española, los espectadores de Televisión Española, pues saben que cuando decimos que no pasa problemas es que pasa los problemas justos que hay que pasar en un momento como este, cuando se llevan encima de las piernas 252 kilómetros aproximadamente, que son los que llevan ahora los corredores. Estamos a unos 13 o 14 kilómetros del final de la carrera, con Abraham Olano en la primera posición, en plena ascensión a este alto del Cogollo, cuyo nombre recordaremos durante muchos años en nuestra cabeza, y la historia del ciclismo puede recordarlo, sobre todo la historia del ciclismo español, si las cosas salen como están saliendo, con Abraham Olano en cabeza de carrera. Qué mesecito lleva el corredor guipuzcoano, con su segundo puesto en la Vuelta a España, con su segundo puesto en el Campeonato del Mundo contra el crono. Así es, la verdad es que la cosa está ahí presente y decir 18 segundos de diferencia han acortado. Yo creo que Pantani le da lo mismo, se ponga la rueda quien se ponga, él va a tope y Pascal Richard también está tomando una postura un poco más delantera porque Mauro Gianetti no puede ganar otra cosa, además, sí, ¿no? Y Pantani está cebado, va por todas y le va, mira ahí atrás a ver quién va, pero yo creo que no va a cejar en su intento en todo momento hasta arriba. No va a esperar que Durán de relevos, no va a esperar que los suites los den porque no se los dan a nadie, y miren que me parece que va demasiado justito para ayudar a nadie, para tirar del grupo. Y Miguel que sigue, bueno, a la rueda son los que llevan ahora los corredores. Estamos a unos 13 o 14 kilómetros del final de la carrera, con Abraham Olano en la primera posición, en plena ascensión a este alto del Cogollo, cuyo nombre recordaremos durante muchos años en nuestra cabeza, y la historia del ciclismo puede recordarlo, sobre todo la historia del ciclismo español, si las cosas salen como están saliendo, con Abraham Olano en cabeza de carrera. Qué mesecito lleva el corredor guipuzcoano, con su segundo puesto en la Vuelta a España, con su segundo puesto en el Campeonato del Mundo contra el crono. Así es, la verdad es que la cosa está ahí presente y decir 18 segundos de diferencia han acortado. Yo creo que Pantani le da lo mismo, se ponga la rueda quien se ponga, él va a tope y Pascal Richard también está tomando una postura un poco más delantera porque Mauro Gianetti está ganando otra cosa, además, sí, ¿no? Y Pantani está cebado, va por todas y le va, mira ahí atrás a ver quién va, pero yo creo que no va a cejar en su intento en todo momento hasta arriba. No va a esperar que Durán de relevos, no va a esperar que los suites los den porque no se los dan a nadie, y miren que me parece que va demasiado justito para ayudar a nadie, para tirar del grupo. Y Miguel que sigue, bueno, a la rueda de Marco Pantani, no voy a decirlo de cómodo y sin problemas porque me parece mal a Pedro Delgado, pero bueno. No, me parece bien que lo digas tú porque es una cosa que tiene, es una impresión que tiene la gente, y yo simplemente decir que no es así, que él va sufriendo y se ve el mismo gesto, la cara. El gesto de, además del día tan duro de con el agua, pues lo acusan todos los corredores, ¿no? Incluso el mismo Miguel Indurain. Y echando agua, no sé para qué ahora. Ahí se han quedado muy poquitos, Marco Pantani y Miguel Indurain, los dos suizos y Richard Virenque, los dos suizos que son Gianetti y Richard, son los
los cinco hombres que se han quedado en este grupo, por detrás de Abraham Olano, que sigue siendo cabeza de carrera, Richard, que mira hacia atrás, ahí está Gianetti y Virenque pasando, los cinco hombres que van detrás del corredor español Abraham Olano, que sigue siendo cabeza de carrera, un Abraham Olano que, bueno, está pasando su peor parte del recorrido en esta ascensión. También yo creo que hay que darle un fenomenal aplauso a Abraham, porque está comportándose sensacionalmente bien, ya digo, el mes que lleva, que es auténticamente glorioso, pero que además está demostrando que las más duras dificultades cada día son más asequibles a su calidad, a su esfuerzo y a sus ganas de hacer las cosas bien. Así es, ahí el ritmo que ha cogido Pantani es bueno, pero ahí yo creo que esos corredores le van a aguantar y posiblemente hasta que no la carretera se empine un poquito más arriba, pues a lo mejor bueno, ahí miren que al final ya cede. Miren que con problemas. Imágenes de Olano no tenemos, esperemos de que nos las den enseguida, aunque estamos seguros que estaban muy cerca, pero bueno, por lo menos para ver un poquito el esfuerzo que está realizando el español Abraham Olano, que bueno, que está luchando como un titán. Que lo que tiene por delante ganado lo tiene, ahí está. Sí, es que hay que cogerle, es que aunque está cerca hay que cogerle, se necesita esa energía residual para cogerle, para que esa pequeña distancia que saca sea menor, ¿no? Y saca un hueco majo. Yo creo que se han acercado, pero que ahí de nuevo Olano ha abierto mucho hueco y ahí hay más tiempo de los 18 segundos que cogí yo al final. Se ha quedado plagado Virenque, ya definitivamente, y los dos suizos tampoco van cómodos, ¿eh? No, Richard se entrega ya. Se entrega a Pascal Richard y está Virenque, que se ha quedado, como les comentaba, parece ser que definitivamente, por lo menos de momento, y los dos suizos que están cediendo también ante el empuje de Marco Pantani, al que de momento sigue cómoda, sigue a la rueda Miguel Indurain. Ahí está la quedada ya, parece que definitiva. Richard Virenque, que ya pasó problemas en otras vueltas, en la 11ª y en la 12ª, tuvo problemas para mantener el contacto con los hombres de cabeza, con el ritmo que entonces imponían ahí corredores italianos. Se está quedando definitivamente Pascal Richard, se está aguantando un poquito todavía Mauro Gianetti, a la rueda de Pantani y de Indurain. Se van eliminando enemigos, es una carrera de eliminación, siempre en el ciclismo lo son, algunas veces en 21 días y otras veces como hoy en solo una jornada. Y Abraham Olano que sigue y parece que sigue bien. Sigue bien, haciendo ese esfuerzo, sabedor de que tiene el maillot del arco iris en su poder, posiblemente para lo menos que tiene, una medalla más cerca que nunca. Y una medalla más cerca que nunca, ¿no? Y sabe que está Miguel atrás y que eso va a hacer un freno importante a sus perseguidores. Lo que pasa que los perseguidores no quieren vender el cara a su derrota, ¿no? El perseguidor, que es Marco Pantani, que también hay que se merece un aplauso. Estamos ante el mejor escalador del mundo, según se ha dicho en las últimas dos temporadas del ciclismo internacional. Hablamos de la marcha por delante, está consiguiendo que su ventaja se mantenga, quizás cediendo algunos segundos, pero manteniendo esa ventaja, y Miguel Indurain está junto a él. Miguel Indurain, que lo dejó marchar algunas veces en el Tour porque no implicaba un peligro directo para su clasificación final como vencedor por quinta vez consecutiva del Tour de Francia, pero que siempre comentábamos entonces, y hoy es un momento en que lo estamos viendo, que Miguel Indurain podría seguir la rueda de Marco Pantani cuando el momento lo requiriera. Hoy de momento lo está consiguiendo y está llegando ya a la parte más dura, Abraham Olano. Exacto, esta es la curva de la izquierda, de aquí son 300 metros exactamente, durísimo, lo que más empina, 300, 400 metros, vuelvo a repetir, y aquí depende ya de Olano su fortaleza, ahí tiene que morirse en la bicicleta porque sabe, luego ya viene el descansillo y que con que sean 20 segundos de diferencia sabe que la medalla de oro la puede obtener. Ahí están llegando también a esta curva, son 17 segundos la ventaja de Abraham Olano, son 17 segundos la ventaja de Olano sobre Pantani, Indurain y Gianetti. Fenomenal también Marco Gianetti, Mauro Gianetti, el corredor suizo, el del accidente en la Vuelta Suiza de este año, que a punto estuvo de quedarse parapléjico, pero afortunadamente para el ciclismo y para el deporte y para la humanidad ha conseguido recuperarse de ello y meterse ahí en ese grupo, como ayer el triunfo de Dan Nellis, en un hombre que estuvo con problemas cardíacos, con problemas de corazón, también a punto de abandonar el ciclismo, tuvo que recalificarse como amateur después de haber sido profesional y volvió y fue campeón del mundo. Son cosas que indudablemente el ciclismo, que hace grandes a los hombres, este deporte que hace grandes a todas las personas que lo practican, indudablemente nos sirve para muchas cosas. Ahí está mirando estas miradas de Indurain a Pantani, quieren decir muchas cosas, porque cuando Pantani lo ve mirarle así, algo tiene que pasar por su cabeza, ¿no? No, ahí están ya a punto de coronar, ya les queda muy poquito. La verdad es que, bueno, las miradas esas no significan nada, simplemente que ahí justamente se ve el pedaleo, como ya cambia, está más suelto. Y bueno,
se puede decir que la medalla de oro ahora sí que está mucho más cerca. Ayer pero, 20 segundos le bastaron. Te decía yo que las miradas no significa nada, pero ha sido un gesto de Indurain de ponerse la par a la altura de Marco Pantani. Eso es un poco para quemar, es un poco para quemar. Oye, que yo estuve aquí, ten cuidado, que no, es que quema. Y Miguel, atención, que está aparta la moto porque está muy cerca y le está llevando al corredor. Y lo que quiere es que se aparte y que se ponga detrás, que hay que filmar ahora. En el terreno ya no hay que filmar a ruedas. Es un auténtico campeón, ¿eh? O sea, ¿cómo controla la carrera? ¿Cómo controla todo lo que está pasando? ¿Cómo en todos los momentos, a estas alturas de la prueba, tiene capacidad de reaccionar? ¿Y qué generosidad está mostrando intentando que sea el Olano el que gane el campeonato del mundo, ¿eh? Sí, bueno, es una actuación que se puede decir que es ahí en todos, ¿no? O sea, da mucha rabia cuando un compañero de equipo va a escapar y te empiezan a meter las motos y todo eso. Está mal, es como si te metiesen ahora la moto ahí delante de Olano. O sea, no está bien visto porque ahí el esfuerzo ya no es el mismo, ¿no? Pues para reequilibrar deberían de producirlo un poquito, ¿no? Por eso, y como no lo van a hacer, pues ahí está bien que Miguel haya dado la nota ya al cámara de la moto para que ponerle en su sitio. Aquí sobra uno porque van cuatro por delante y hay tres medallas en juego. Abraham Olano, que va el primero, unos 17 segundos, Marco Pantani, Miguel Indurain y Mauro Gianetti, porque ya Pascal Richard y Richard Virenque se quedaron definitivamente hace algunos minutos, y entre estos cuatro tienen que estar el oro, la plata y el bronce, que se está jugando en este campeonato del mundo de ciclismo en ruta Colombia 95. En Boyacá, en Duitama, vamos a ver si entre los dos españoles, yo apostaba por dos hombres en el podio y cada vez estoy más cerca de acertar. Hombre, hay que pensar que, bueno, siempre el sprint es diferente, ¿no? Pero bueno, que llegando a... Los dos que llegamos ahí, son dos muy... Bueno, Pantani nos ha sorprendido un poquito en la Vuelta a España, pero tenemos, por fortuna, a dos españoles en la punta de carrera, uno sobre todos, con muy poquita ventaja, eso sí, unos 15 segundos, pero a los dos que tenemos ahí son dos hombres de buenas características para la disputa de una llegada. Abraham Olano por delante, ahora apenas son unos 12, 14 segundos la ventaja que tiene sobre el grupito de tres que encabeza Pantani. Parece que Gianetti se decide. Esto va a significar la respuesta inmediata de Miguel Indurain. Pantani, que es el que está pagando el esfuerzo que ha realizado en esta parte final de la ascensión. Qué buen trabajo el de Marco Pantani, sobre todo para el que se está aprovechando de él, que es Mauro Gianetti, que ha pasado rápidamente cuando va a comenzar el descenso a la primera posición. Pantani, que se está quedando. Indurain, que aguanta como quiere a la rueda de quien quiere. Y ahí está ahora la rueda de Mauro Gianetti, con Miguel Indurain detrás, Abraham Olano siempre por delante. Y Pantani quedándose, a lo mejor es el que sobraba. Miguel va apurado como todos ahí. Se le ve el gesto de los dientes de... Pero que aguanta rueda. No, hombre, aguanta. Y yo creo que puede incluso atacar. Lo que pasa es que el ritmo es fuerte. Si parase un poco, podría atacar. Pero yo creo que en todo momento quiere la medalla de oro. Y bueno, nos va a ir a rueda y no va a dar ni un solo relevo. Yo pienso a este corredor suizo que está andando muy bien, como tú ya has comentado, a lo largo de todo el año. Y que yo creo que al final Pantani también va a entrar. Pantani se la va a jugar un poquito bajando y al final conseguirá entrar con estos dos corredores que le han sorprendido en esa zona de esos repechos, esos pasos ya no con un par de repechos que hay realmente duros, como se ha visto cuando ha aprovechado Mauro Gianetti el ataque. Aquí ya empieza la bajada, la curva hasta la izquierda que van a tomar estos dos corredores. Aquí ya sí que es bajada. No, 4 kilómetros de perdón. Nunca mejor dicho la fase de aprovechado, porque efectivamente Gianetti se ha aprovechado muchísimo del trabajo realizado por Marco Pantani, con Miguel Indurain siempre en posición vigilante detrás del hombre que iba en cabeza de ese grupo perseguidor, porque recuerden, con que hace ratito que no lo vemos, ahí le tenemos, parece que nos han hecho caso. En cabeza de carrera está Abraham Olano, el corredor español del equipo Mapei GB, corredor español guipuzcoano, que está buscando la medalla de oro en este campeonato del mundo. Una medalla de oro que, con esos poquitos segundos de ventaja con los que ha coronado en la cima del Cogollo, a poco más de unos 8 kilómetros aproximadamente de la línea de meta, le pueden ser suficientes, mientras Pantani está recuperándose e integrándose al dúo que conformaban Mauro Gianetti y Miguel Indurain. Con trabajo, pero llegando. Sí, hay que decir además que ahora la situación en el descenso, pues todos van a recuperar, eso sí, pero de nuevo, pues Pascal, Mauro Gianetti ve que ahora ha entrado Marco Pantani y eso le va a hacer un freno, y Marco Pantani pues se la juega, y ¿cómo se la juega el tío? Sí, ya lo hemos visto bajar en alguna ocasión, y es un hombre que desciende extraordinariamente bien. Increíble. Y se la está jugando. La verdad es que merece la pena jugársela, ¿eh? Es un momento en el que merece la pena jugársela, porque se está buscando una medalla de oro en un campeonato del mundo, y naturalmente la acción que está tomando en
Marco Pantani es digna de elogio, y sobre todo, y Miguel Indurain se la va a jugar, ¿eh? Sí, Miguel Indurain. Gianetti va con más miedo y ahí va Miguel. No le va a dejar marcar a Pantani. Ahora un momento de tregua ha permitido a Gianetti que tomara su reacción, pero al ver que el suizo no salía detrás de Pantani, él sí que lo va a hacer, él sí que lo ha hecho, y está llegando ya a la altura de Marco Pantani. Miguel no va a regalar nada de lo que está en juego y no va a permitir que Marco Pantani, sin jugarse muchísimo ese descenso, pueda alcanzar a Olano o pueda conseguir la medalla de plata, que también está de momento en las posibilidades de Miguel Indurain. Ahí habrá Olano, que también se lo está jugando. Hombre, está ya, habrá Olano, es que se está jugando mucho, y mira, curiosamente el ataque de Mauro Gianetti subiendo en esos falsos llanos ha sorprendido a Pantani. Pantani le ha devuelto ese regalo bajando, y bueno, decir que yo creo que son 10 segundos lo que lleva de diferencia Abraham Olano de Marco Pantani en este momento. Miguel Indurain ahí a rueda, y vamos a ver qué sucede en estos pocos kilómetros de Mundial que quedan. Mundial que, bueno, como estamos diciendo en todo momento, el color español está presente en todo momento. Ahí ya tomando esa curva, de las últimas curvas peligrosas ya prácticamente que queda para él, y aquí ya es un falso llano para abajo y luego otro hacia arriba, y vamos a ver si tenemos ocasión de ver un poquito qué diferencia. Son más de 10 segundos los que hay. ¿Pueden ser suficientes? Vamos a ver, sí, yo creo que van a ser suficientes. 15 segundos de diferencia, y yo creo que bueno, la cosa está mucho mejor de lo que en un principio parecía, ¿no? Bueno, parecía, estaba bien, la verdad, siempre, pero cuando se puso Pantani en esa última ascensión tan cabezota, tirándose, olvidándose de quién iba a rueda, si era Miguel Indurain o si fuese quien fuese, el hecho es que ha hecho poner verdaderos apuros a Abraham Olano, que veía cómo le han ido reduciendo distancias, cómo incluso miraba para atrás y les veía ahí tan cerca. Pero bueno, afortunadamente ya en este terreno Abraham Olano es un buen rodador. Es un buen rodador. Porque la verdad es que si los demás van cansados y con un esfuerzo acumulado importantísimo, el gol todavía debe ser mayor, ¿no? Pero bueno, ahí sí, está. Sí, pero él, su lucha es por la medalla de oro, y en cambio ya ahí pues Mauro Gianetti como Marco Pantani van a tener esa duda de que al darse relevos querrán guardarse ese puntito para poder seguir todo al sprint. Sabiendo que era Miguel ahí, claro. Ya, yo creo que con Miguel no cuentan, ya ni le miran. Quiere decir que se juegan el bronce entre ellos, ¿no? Sí, yo creo que se van a jugar el bronce, y entonces eso va a ser un freno. Miguel no creo que sean, siempre ha sido muy generoso, y en este caso yo creo que tampoco vaya a ser generoso. La generosidad la ha demostrado hoy jugando a equipo, jugando para España, jugando para Olano, al que le ha hecho una labor auténticamente sensacional de gregario. Recuerden el momento que se produjo poco antes de culminar la penúltima vuelta, el ataque primero de Indurain, se fue Konychev a su rueda, y cuando les alcanzaron, Indurain empezó a controlar, a recortar, a ralentizar la marcha del grupo para que Olano lanzara un ataque. Son 21 segundos. 23 segundos. La ventaja de Abraham Olano con respecto a Mauro Gianetti, Marco Pantani y Miguel Indurain, que son los hombres que le siguen. Les recuerdo que hay 3 medallas en juego, oro, plata y bronce, en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta para Profesionales, que se está celebrando en Colombia, en Boyacá, en Duitama, donde por primera vez en la historia, me parece, vamos a tener la satisfacción de ver a un corredor español en lo más alto del podium de un campeonato del mundo. Y por primera vez en la historia, y me parece que va a ser, bueno, ojalá sea repetible el año que viene, pero me parece que va a ser impensable que muchos años vuelva a suceder, porque las características del circuito no van a ser tan favorables como en esta ocasión. Podemos ver a 2 corredores españoles en esto, el podium. Ya, ¿eh? Esto es la línea de meta, aquí ya se guarda cada uno sus fuerzas. Y Abraham Olano, que ya está, aunque con las manos en manillar, las tiene las manos en alto. Y va pinchado atrás, se va muriendo ahí a tope, va con una rabia interior. La verdad es que la fortuna no ha acompañado, pero creo que en este caso la fortuna que no ha acompañado a Ciclismo. Arranca Gianetti, sale Indurain detrás de él, se queda Pantoni. Vamos a ver, Abraham Olano pinchado, qué mala suerte. Pero ahí está intentando. Yo creo que va a ganar igual, pero es que la mala suerte que ha tenido siempre la selección española en los mundiales se queda patente ahora. Pinchazo de Miguel Indurain a falta de una vuelta, y el pinchazo de Abraham Olano cuando está a punto de levantar los brazos. A falta de nada, vamos. Va a levantar, yo creo que va a levantar los brazos por si acaso, va a pasar, porque después, aquí ya está, venga, señores. Vamos, Abraham, que se puede conseguir a pesar del pinchazo, lo cual ahora todavía.
están celebrando en Colombia, en Boyacá, en Duitama, donde por primera vez en la historia, me parece, vamos a tener la satisfacción de ver a un corredor español en lo más alto del podium de un campeonato del mundo. Y por primera vez en la historia, me parece que va a ser, bueno, ojalá sea repetible el año que viene, pero me parece que va a ser impensable que muchos años vuelva a suceder, porque las características del circuito no van a ser tan favorables como en esta ocasión. Podemos ver a dos corredores españoles en el podium. Esto es meta ya, ¿eh? Esto es la línea de meta, aquí ya se guarda cada uno sus fuerzas. Y Abraham Olano, que ya está, aunque con las manos en manillar, las tiene las manos en alto. Y va pinchado atrás, va pinchado atrás. Va pinchado atrás. Tiene la rueda atrás pinchada, pero va pinchado para arreglarla, porque además que se va muriendo ahí a tope. Va con una rabia interior. La verdad es que la fortuna no ha acompañado, pero creo que en este caso la fortuna que no ha acompañado a Ciclismo. Arranca Gianetti, sale Indurain detrás de él, se queda Pantani. Vamos a ver, Abraham Olano pinchado, Abraham Olano pinchado. Qué mala suerte. Pero ahí está intentando. Yo creo que va a ganar igual, pero es que la mala suerte que ha tenido siempre la selección española en los mundiales se queda patente ahora. Pinchazo de Miguel Indurain a falta de una vuelta, y el pinchazo de Abraham Olano cuando está en a punto de levantar los brazos. A falta de nada, vamos. Va a levantar, yo creo que va a levantar los brazos por si acaso, va a pasar, porque después aquí ya está, aquí ya está, está venga, señores. Vamos, Abraham, que se puede conseguir a pesar del pinchazo, lo cual dará todavía pues mucho más aire de satisfacción a esta victoria de Abraham Olano, que está cumpliendo los últimos metros, los últimos kilómetros de este campeonato del mundo con la rueda de atrás pinchada. Ahí lo tienen, ese plano que nos ofrece, y ese plano que nos ofrece la cara de Abraham Olano cumpliendo esto los kilómetros. Recta de llegada para Abraham Olano, recta de llegada para Abraham Olano, campeón del mundo. Va a ser campeón del mundo Abraham Olano, lo va a hacer. Le quedan 75 metros. Abraham Olano pinchado, campeón del mundo. Señores, la verdad es que se nos pone un nudo en la garganta, porque son motivos de auténtica satisfacción. Últimos 100 metros para Abraham Olano. Ahí sí que va a levantar los brazos. Sí que va a levantar los brazos. Uno. No puede más. Campeón del mundo Abraham Olano. Vamos a ver qué pasa, que hay más medallas en juego. La plata y el bronce. Aquí está Jesús Sorensen, que no cae en sí de bronce, claro. Es en vano, es español, y además que interesa a su equipo, el Matei Jerez, pero hoy representando a España. Vienen Gianetti, Pantani e Indurain. Está la plata en juego. El oro ya tiene pecho donde ser colgada. El pecho de Abraham Olano, corredor español, guipuzcoano, que ha conseguido el triunfo en este campeonato del mundo. Jugando la plata, Pantani, Indurain y Gianetti. Vamos a ver qué metros para el final. Plata. Atención, que ha arrancado Pantani. Atención, que Miguel Indurain. ¡La plata! El podium al revés que la contrarreloj. Medalla de oro, medalla de plata para dos corredores españoles en este campeonato del mundo. ¡Qué mundial, señor! O sea, ya no solo es que era duro, sino que nos lo han hecho pasar fatal aquí con el pinchazo de uno, luego el pinchazo del otro. Y bueno, pues qué más podemos decir aquí, que bueno, que todo es una fiesta por nuestra parte. Esperemos que todos los hogares españoles que estén viendo el mundial, que hayan tenido que soportar pues estas más de 7 horas de carrera, pues que al final yo creo que ha merecido la pena ese oro y esa plata, a la inversa que de la contrarreloj, pero siempre para un país que ha sido España, que lo ha luchado en un recorrido muy duro que en todo momento se ha dicho, y que, como he comentado, a veces la fortuna nunca ha estado a favor del equipo, el equipo español en los distintos mundiales, y como hoy se ha visto plasmada, y que a punto nos han estado de acabar con nosotros. Yo la verdad es que casi no puedo hablar, tengo un nudo en la garganta que casi no puedo hablar. El miércoles, oro y plata en la contrarreloj individual, con Miguel Indurain y Abraham Olano, primero y segundo. Hoy en el campeonato del mundo en ruta, oro y plata para Abraham Olano y Miguel Indurain. La verdad es que no se puedo pedir más en estos momentos. Así es, la verdad es que bueno, aquí los distintos corredores llegan, pero bueno, ¿qué podemos decir que no sepan? Que les puedo decir que simplemente que la última vuelta con 250 kilómetros en las piernas, o sea, para hacer los 265 kilómetros. Pedro, la alegría que se está viviendo en las proximidades del equipo español, no, donde bueno, se está celebrando ese triunfo. Sí, que estaba comentando que la vuelta que ha hecho Abraham Olano en esos 17,7 kilómetros que tiene de recorrido, lo ha hecho con la dureza y con los kilómetros que hay que llevar en las piernas, y con la lluvia, a una media de 39,265 kilómetros por hora. Es la pensada más alta de que han hecho una carrera, y pensando siempre que la carretera estaba mojada y que los corredores, sobre todo, que eso sí que hace un freno importante, el cansancio que llevan las piernas, pues no sé qué decir, que chapo. Y pinchado, bueno, que si va a ser pinchado, no sé exactamente cuánto, pero por lo menos un kilo no le paran. Si va a ser pinchado, no le paran aquí. Hace falta un paracaídas de estas que necesitan los miras esos de la guerra. Ahí están las chicas del equipo de España, las que corrieron ayer en la prueba de ruta.
celebrando. Ahí está Fátima, precisamente. Sí, Fátima Blázquez, la que logró la clasificación para el equipo español para los Juegos Olímpicos de Atlanta. Gracias al mentira, Felipe Trápaga, los miembros de mi público preparando esa bandera de España, que naturalmente, bueno, pues a todos nos satisface muchísimo ver en el día de hoy. Siguen llegando corredores a la línea de meta, aplausos para ellos. Todos se merecen solamente por el hecho de acabar el aplauso, pero ¿qué no se merecerán, señores? Abraham Olano y Miguel Indurain, campeón y subcampeón del mundo, hoy en ruta, subcampeón y campeón del mundo respectivamente contra el reloj el pasado miércoles. Ahí está la llegada de Abraham Olano, del campeón del mundo de 1995 en Colombia, el hombre que, bueno, más ha progresado en el ciclismo español en esta última temporada. En él tenemos el futuro asegurado cuando se retire Miguel Indurain. Sí, sí, bueno, eso no... Yo creo que no hay duda, ya de hace unos días, bueno, hace unos meses, por la actuación tan fabulosa que tuvo Abraham Olano en la Vuelta Ciclista a España. Y bueno, pues ahora con esto simplemente confirmar, pues confirmarlo ya confirmado, de que era un circuito que sabía color español y que, bueno, pues ahí está. La llegada de Miguel Indurain, medalla de plata. Yo también, Pedro, bueno, recurrir a la generosidad de Miguel Indurain. Era un trabajo de equipo, era un trabajo de selección, bueno, pero ¿cómo trabajó para que Abraham Olano fuera campeón del mundo? Sí, quitar el más ápice del esfuerzo de que ha necesitado Abraham Olano para conseguir. Hay que decir que, bueno, esto siempre hay esa lucha física, esa lucha psicológica, y el hecho de tener a un Miguel Indurain a rueda, pues supone un freno, ¿no? Miguel Indurain muchas veces es una ventaja, a lo mejor iba muerto, pero simplemente tiene que estar ahí presente y los otros ya tiemblan. Afortunadamente hemos visto que Miguel Indurain no iba mal, porque cuando arrancó Pantani y puso ese ritmo fortísimo en la última subida, él supo estar ahí, supo incluso casi codearse un poquito con él para el otro romperle un poco esa concentración, que es importante, ¿no? Y eso hace siempre que el italiano haya tenido que soportar el peso de ir tirando, soportar casi a la par a Miguel Indurain, y sobre todo saber que era Miguel Indurain. Back often ran onto the voice, by the way, he's going a bit on the sore side. Now, we had a very busy, not only today, but a series right the way through. And there we are. Indurain is back to come forward for his silver medal. And whilst we're doing that, we're probably going to have a chance, I think, to look back at the world challenge of the week as such. Right inside your screen, the fellow is face on just sideways. There's Hein Verbrugge, not the fellow in the brown jacket, but the one behind, the president of the UCI, who really stood by through thick and thin for the defence of the fact that they should still hold the championships here, despite the problems that they had with the organisation in the weeks and months before it. They actually put the show on the road exactly on time, and so the man who rode in on a flat back tyre will collect his gold medal, and that really has got to go down, I suppose, in the annals of cycle sport as something quite unique. It's going to be one of those questions, I suppose, in hell, what's that game that you play? Trivial Pursuit, who won the world championship on a flat back tyre? Well, it was Abraham Olano who took the gold medal ahead of his countryman, the great Miguel Indurain, who took the silver, and Pantani, who took the bronze. Any moment now, we'll have the presentation of the medals. And there we have it. Abraham Olano of Spain has been tipped for a long time now as the president of the UCI. Hein Verbrugge puts the jersey over his shoulder as being an up-and-coming young man who one day could break out to the bowl of having to ride for Indurain to do something good. He's done just that today. Finished second in the Tour of Spain when many riders said, we're not riding that and the Olympic Games, oh, sorry, and the World Championship, it's impossible. He proved it's possible. He's got the rainbow jersey. And so a cracking ride, a brilliant performance then by the man who comes from the Basque country, not far away from Indurain. And sometimes you look at him in profile, you think they must be cousins. A very similarity about the shape of the faces. But when it came to riding today, it was Olano who had the edge, despite that puncture, to take the gold medal. Abraham Olano recibe un reloj Tissot. Deuxième. So in second place, for the second time in his career, he took the second place, the silver medal, behind Lance Armstrong in Oslo. It rained there too. And he looks to be a great gentleman in defeat too. But the way he punched the air as he came across the line in second place shows how much he enjoyed Spanish 1-2. Marco Pantani, Italy. But a disappointment for Marco Pantani to finish only with the bronze on a course which was said to suit the mountain climbers. But I'm sure we're going to see him back in the mountains in the future. Pantani, another of the great up-and-coming riders who are going to entertain us
on Eurosport in seasons to come. First time ever then that Spain has had first and second spot. The first time ever that Pantani at the pro level here has got himself a bronze medal. First time ever a gold medal and the rainbow jersey for Abraham Olano. Records have been set and broken during the whole of the championships in Colombia on the track. We've also seen some spirited road riding, both in the time trials and the road racing as well. And the Colombians have opened up their hearts and opened up their country to some tremendous bike racing. They've been very receptive to these athletes that come from all over the world. We've had a record number of some 76 nations taking part. And the final of the whole of the week of road racing and the previous week of track racing has been this, the Pro Championship of the World. And Abraham Olano in the center is the champion of the world for Spain. On his left, Indurain, on the right, Pantani. Not often we hear the Spanish national anthem, certainly we've not heard it before as the Road Race Championship of the World, so I hope you'll stay with us on Eurosport and just savour this moment of success as the Spanish took first and second in the Pro Road Championship of the World and Italy in third spot. Time trial came back into the sport, a sport which he had retired from, to take a medal in the women's time trial. She'd done it in the morning, but the man in the afternoon who set the whole world alight was Miguel Indurain, who came in to take the rainbow jersey for the first time. That was his first ever rainbow jersey. Abraham Olano was in second spot, just some 48 seconds back. This girl, though, was no stranger to the jerseys at all. She'd already collected some four as road champion of the world. She'd also collected them on the track as well, and was on her way then to collect her ninth jersey. This in the time trial where she put Clara Hughes of Canada back into second spot and Catherine Watt into third. The 37-year-old knew what it's all about when it came to collecting gold medals. She did it in fine style on a very, very tough course indeed. The best British rider, Yvonne McGregor, finished back in 13th spot. Disappointment for the reigning world champion, Karen Couric. She could do better than fifth. And the girl who
the second larger, Samplonis was out of contention. Well, Jenny Longo came back and did the old 1-2 as well when it came to the road race, because she took off and left her compatriot Cathy Marshall and came in to get another gold medal and another rainbow jersey. That was her 10th. In the men's road race, it was the rider from the Netherlands, Danny Nelson, that took that one ahead of Stagnoli of Italy, with Rodriguez of Ecuador into third spot. So the scene had then been set after this tremendous performance by Danny Nelson to go away with 1.5 laps of the men's amateur race to cover for the big pro race on the Sunday, which had that triumphant performance then by Abraham Olano, moving up from second spot in the time trial into first. Miguel Indurain switching over to second. So myself, David Duffield, I've never seen a set of racing like we've seen in the last 2 weeks. I hope you enjoy being with me, not only in the last couple of weeks in Colombia, but our coverage also of the Tour of Spain. We're going to be back with you next week after the look back on Monday to the Paris Tour on Saturday. So until then, it's goodbye from me. Hope you enjoy.